Buenos días. Buenos días. ¿Un viernes ya? Sí, viernes. Viernes 5 de mayo. Un día más. Y sí, he llegado tarde. Hoy menos stream porque esta mañana me han dicho, oye, que hay bacon, así como dato, en la nevera. Y ¿qué queréis que os diga? Es que no puedo evitarlo. Hemos desayunado bacon con huevos, ¿vale? O sea, si queréis pruebas, están en Twitter. En realidad la conversación no ha sido más o menos así. Creo que se lo he ofrecido yo en plan de, oye, había bacon en la nevera, ¿no? Pero bueno, que da igual. Al fin de cuentas, hemos desayunado bacon con huevos. ¿Por qué? Pues porque se puede. Porque, mira, ¿por qué no? Yo no desayuno nunca. Así que, bueno, tampoco se puede considerar desayuno, supongo, porque llevábamos ya un rato despiertos. Además eran las 10. Las 10 ya es hora de un segundo desayuno o un almuerzo muy pronto, ¿vale? Pero ya no se considera desayuno. Así que, bueno. Pero sí, estaba muy bueno. Está jodidamente bueno. Me he plantado un bocata de bacon con huevos fritos, que todo bien, ¿vale? Así que si decís eso de, oh, estás muy delgada, seguro que no comes. ¿Vale? Lo comento ya porque es, bueno, hace tiempo que no me lo dicen, pero sí que es verdad que me han machacado bastante con ello. Hola, Nemo, mi gato grande. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres salir a ver mundo y decir cosas? No, seguro. Y bueno, y poco más, que hoy día de zombies. Me apetecen zombies. En realidad no me apetecen zombies. Hoy no sabía qué jugar hoy, ¿vale? Estaba en plan de, no sé qué hacer, no sé si probar más demos, si ponerme el Don't Starve, si tal, porque también me apetece jugarlo, ¿vale? Pero he dicho, mira, ¿sabes qué? Vamos a seguir adelantando esto porque si no este juego se nos va a hacer más largo que un día sin pan. Y digo, pues vamos a adelantarlo. Y cuando digo este juego me refiero al Dying Light, ¿vale? Lo tengo ya ahí arrancado por fin, hoy sí está arrancado. ¿Cuándo empezamos? Oh, a ver si lo podéis ver. ¡Ah! Déjame libre el ratón, por favor, gracias. ¿Me haces caso? Sí, no, sí, quizás, puede. ¡Tatán! Pues eso, que aquí estamos. Sí, he cambiado la pantalla un poco de conversaciones y esas cosas. He hecho, pues, unas rayitas, unos cuadritos, un tal. Pero la mecánica de juego no he hecho nada, ¿vale? Para la ventana esta de mecánica de juego, pues no he decentado nada. Que a ver, que tampoco hay mucho que decentar. O sea, veis el juego, me veis a mí o no me veis y ya está. Pero bueno, bien, eso. Que de vez en cuando pues saco minutillos por ahí libres y consigo avanzar cositas que quiero cambiar y mejorar y esas cosas. Entonces, pues cuando realmente tengo tiempo, pues a eso me dedico. Y poco más. Poco más. Me he quedado con sed, eso sí. Después de comerme media barra de pan con contundencia. Pues una se queda así como que con un poquito de sed. ¿Y qué más iba a comentaros antes de empezar? ¿Qué pasa, Spike? Spike, ¿qué quieres, Spike? Spike, espera, que no te oigo, que te he bajado el volumen de mis auriculares. ¿Qué me he dicho que haga qué? No he leído. Vuelve con Kurt, vale, este señor. Vale, si nos quedamos aquí, es verdad que había que hablar con este señor. Hola. ¿Tienes una bomba para mí? Pero no le hablamos ya y nos dijo esto, sí, que estaba para probarlo y no sé qué, que fuésemos al túnel, que sí, que sí, que. Mierda. Con barricadas. Tengo que tragarme la conversación. Está repleto de coléricos durante el día. Pero de noche estará tranquilo. Que no quiero ir de noche, tío, que me dejéis vivir. Siempre. Vete de noche, vete de noche. No. ¿No te dijo nunca tu madre que no salieras de noche, no sé que fuese completamente necesario? Y que si ibas a tirar la basura daba igual que fueses en bata, pijama y pantuflas. Hombre, eso es una verdad universal. Buena suerte. Yo cuando tiro la basura no suelo salir con pijama, bata y pantuflas, ¿vale? Pero sí que es verdad que alguna vez quizás recuerdo haber salido en bata, pijama y pantuflas. Si quieres saltar los diálogos, presiona espacio. ¡Ah! Hostia.
Gracias. Porque a veces se ponen muy plastas, sobre todo cuando vuelvo a entrar al juego, que me repiten parte de las quests y tal. Es un... Es como, tíos, por favor, ya me lo dijisteis ayer, déjame vivir. Ay. Vuelve con Kurt. Ya estoy con Kurt. Hola, Kurt. ¿Qué más quieres? Ah, que coja tu bomba. Gracias. La llevaré bajo el brazo sin darle golpecitos. Como la barra de pan por las mañanas cuando la compro. En realidad no llevo nunca la barra de pan bajo el brazo. Pero es una frase que se suele usar, supongo. A ver, ¿qué queréis que haga yo para aquí? La pintura de los niños ya la tenemos. Tenemos que devolverla. Encuentro el grupo de Jason en la colmena. Vale. Esta la tenemos que hacer por la noche. Y esto consigue el sonar del cuartel general de campaña situado en el puente. ¿Cómo está el puente? ¿Y dónde está el sonar? Coloca la bomba. Encuentra el grupo. Ah, el puente. El puente. No me apetece ir a hacer nada con ninguno, ¿eh? Vamos a darle a Kate lo suyo. Y así ya nos vamos quitando quest de encima. Al montón de basura. Gracias. Como si la gente no tirase cosas puntiagudas y afiladas a la basura. No debería, pero lo hace. Casi que sería más peligroso tirarte encima de un montón de bolsas que tirarte en suelo plano. Porque de verdad, hay gente que tira casi cualquier cosa a los cubos de basura, ¿vale? A las bolsas en sí de basura. ¿Se les rompe un vaso? Lo tiran ahí. ¿Que se les queda una tapa de lata de estas de abre fácil que por lo que sea no han tirado al reciclaje? Al cubo de basura. ¿Que se astilla algo de madera y ha salido un trocito y no saben qué hacer con él? ¡Hala! Pues se parten las piernas y al cubo de basura. Entonces no me... No sé, yo no me tiraría. ¿Qué quieres? ¿Quién viene? Señor, ya, déjeme vivir. Ya está. Vale, gracias. Voy a curarme, aprovechando que tenemos botiquines. Entonces, pues eso, no sé yo si es lo mejor realmente tirarte encima de las bolsas de basura. No lo hagáis, ¿vale? En la vida real no lo hagáis. En la vida real tampoco habría zombies, supongo. Yo qué sé. Como cada día nos sorprenden más con las cosas que van a pasar. ¿Qué estáis todos ahí en fila? ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis pintado las paredes y estáis ahí castigados en plan de hasta que no salga el culpable no os vais? ¿O cómo va el tema? Gracias. ¡Gracias! Nos vendrá muy bien. ¿Ah, sí? ¿Qué te he dado? No sé lo que le he dado. Pero algo... No, el escudo paso de cogerlo, tío. Quédatelo, gracias. Muy amable, pero no lo quiero. Kate estará arriba, Kate, supongo. Tendría que marcar su quest para verlo seguro, pero supongo que estará arriba. ¿O le he dado a este señor las tizas? Igual le he dado a este señor las tizas. A ver. Puedes funcionar, gracias. A ver si está aquí. Quiero a esta señora. Dale las pinturas a Kate. Está arriba. Kate. Me pica una oreja. Joder, qué puntería, por Dios. Seguro que es un pelo de gato en el auricular. Seguro, o sea, es que no falla. Cada vez que me pica una oreja es por un muy entero pelo de gato. Chicos, a ver si aprendéis a tener todos vuestros pelos controlados en vuestros respectivos cuerpecillos rechonchetes de gatitos. Bueno, rechonchetes tampoco. Uno sí, el otro no. El otro está súper delgadito. ¡Hola, Kate! ¿Has encontrado pinturas? ¡No! ¡Qué bien! Eres el mejor. ¡Claro! Los niños se van a volver locos. Ya te digo. En algún sentido. Toma esto. A ti te vendrá mejor que a mí. ¿Qué me vas a dar? Dinero. Hombre, a ver. No se come el dinero, pero gracias. Ah, digo, porque es una maquinita. Ahí está la maquinita. ¡La maquinita! Ni. El peluche está. Vale. Eso se hace, ¿vale? Los que no tengáis niños, sepáis
que cuando tenéis nenes pequeños hay veces que les cuesta ir al baño o lo que sea, pues bueno, coges un peluche, muñeco de confort que tengan, el que se lleven a todas partes, si es que lo tienen, ¿vale? Y le decís que el peluche o la muñeca tiene ganas de ir al baño. Y la lleváis al baño y hacéis como que se sienta y tal. Y entonces el niño tiende a repetirlo al ver que no pasa nada, ¿vale? O sea, no me extraño. Realmente me ha sorprendido ver el peluche sentado ahí. No me extraña, me sorprende que hayan tenido ese guiño. No tenía nada que vender, ¿verdad? Bueno, cigarrillos, ya está, la toma, gracias. Comprar. ¿Tienes algo para que yo te quiera comprar realmente? Que no sean armas y esas cosas porque... paso de comprarlas, pues esto sí, la munición pues no me cabe ya más y ya está, pues vale, gracias. Gracias, señor. ¿Cómo se llamaba usted, señor? Se llama intercambiar, señor intercambiar, muchas gracias. Claro que sí, hermoso, yo también me alegro de verte. A ver, seguridad total, encuentro al grupo de la colmena, sí, el túnel por la noche no, y el sonar. No, es que está ahí a la derecha, a tomar por culo. Vamos a hacer esta. Y de paso ahora miraremos si me queda algún sitio... para revisar. En plan... alguna quest terminada que me dijesen... vea, no sé dónde a cobrar. Como los alijos ocultos. Creo que los alijos ya los miré. Pero me sigue faltando por ver la zona chunga. Es verdad, tengo una zona súper chunga, supuestamente. Que tengo un premio aquí arriba. Que aún no he ido. Bueno, pues vamos aquí. Hacemos esta quest y de ahí nos vamos para allá. Y ya está. Y lo vamos a ver. Vamos a sufrirlo. Porque si no, este paso para cuando llegue allí y me den la recompensa que había allí, seré de un nivel demasiado alto y ya me dará igual. ¿Qué? ¿Qué os pasa? ¿Por qué pitáis? No pitéis. No pitéis porque sí. Está mal. Hola, señor vecino. ¿Qué tal hoy? Haciendo footing mañanero. Muy bien, hay que moverse, hay que moverse. No se puede quedar uno ahí atascado sin hacer nada. Hola, señor. Me voy por la otra escalera, ¿vale? Es que veo que va cargado y no quiero molestarle. ¿Usa usted el ascensor? Ah, esto es un refugio. Señor, no venga por ahí atrás a darme guerra. No ve que estoy de paso. Un coche cerrado de policía. Y bueno, sí hay zombies, pero... tampoco demasiados. Ven. La una. Las dos. ¡Ay! Las tres. Vale, genial. ¿Usted me ha visto o no? No, no parece. Vamos a ver. ¿Qué tienes tú? No me digas que no había que moverla. Siempre igual, en serio. O sea... no, sí que hay que mover un poco. Vale. Que no es la primera vez que... no muevo una cartera, en serio. A ver. En serio. $34. O sea, una cerradura difícil en un coche de policía para $34. No sé si abrir este. Como vuelva a ser $34, me voy a cagar en todo. Sí que es verdad que en los camiones de policía suele haber un arma o munición. Bueno, munición no, pero un arma sí. Bueno. Una navaja de podar. Vale, genial. ¡Súper útil! Bueno, a ver. Piezas de metal, vale, mira. Me ha servido más lo que me da el zombie para reparar mis armas... que lo que me he encontrado en los coches. Supuestamente súper buenos de la muerte mortal porque tienen cerraduras difíciles. Que sí, que sí. Que sigáis jugando a la petanca. A ver. No veo, señor árbol. ¿Puede apartarse? Gracias. Hay que atravesar esto, ¿no? O sea, no es aquí. Es más lejos. ¿Cuán lejos está? Bueno, no tanto ya. Arriba. Corre un poquito. Vamos a darle la vuelta al edificio. Ay,
gente. Echo de menos lo que hacen algunos juegos, que es ponerte puntos de... ¡Qué susto! Digo, ¿qué coño? El otro. Perdón, 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 señores, perdón. No quería molestar, gracias, perdón. Teleports rápidos. En plan de, bueno, esta zona segura, ya que tal, pues se contempla que puedes venir hasta aquí de manera más o menos bien. Y no te hacen volver a patear. No suelo usarlo, la verdad. Yo en los juegos no suelo usarlo. Así que tiendo a ir a pata a todas partes. Y bueno, pues lo que me encuentre de camino, pues lo voy farmeando y tal. Pero sí que reconozco que alguna vez, esporádicamente, y porque yo qué sé yo... No uso las setas, pero las voy a recoger. Pues sí que lo he utilizado. En plan de, bueno, mira, voy a acabar ya esta quest de una puñetera vez, que me mandan de aquí. Pues no, no subo, ¿para qué? Si está en línea recta para allá. Pues reconozco que ahí, en esos momentos, pues a lo mejor sí que lo he usado. En plan de, bueno, vas a acabar ya la quest, ya está bien, no vamos a seguir aquí haciendo el idiota. ¿Te importa? ¿Tiras la cabeza? Gracias. Muy amable, señor. Ha sido uno de los zombies. Soy Crane. Estoy en el edificio. Coño. Toda la estructura exterior está electrificada. Sello de identidad de Hanson. Fue el primero en utilizar trampas eléctricas. Le encantan. Vale, y... ¿Y cómo quieres que suba? Ah, sube tú. ¿Qué quieres, pesado? Plomo. Han marcado más puntos en el mapa. ¿Qué es esto? Apaga el generador. Ah. Vale, tres generadores por aquí. Vamos a por ese de allí mismo. Hola, ¿tú qué tienes? ¡Wow! 55 megadólares. Vale, estaba... ¿Puedes subir? Gracias. Es ese edificio de ahí, vale, genial. Y... A ver, ¿cómo hacemos esto? Señor, usted tiene cara de que yo le tire cosas encima. ¿Por qué? Dirás. Pues... A ver, ¿puedes, por favor? Vamos a... Toma, unos petarditos para ti. Muy bien. Vamos, 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 vamos. Acercaos todos ahí. Muy bien, muy bien. Muy bien, espectacular. Lo hacéis muy bien, genial. Si te tiro este a ti, también te prendes. ¡Hala! No era ese señor al que quería pegarle a este. Ah, sí, también se incendian sin necesidad de líquido inflamable. Bueno, va, pues toma. ¿Tú también quieres otro? Venga, toma, que tengo de sobra. De hecho, tengo mierdas de estas de sobra. Voy a quitarme las bengalas de momento, que por la noche. A ver, si no es de noche, no creo que las use. Vamos a ponernos las superestrellas a roja, dices, y si las usamos. Coño, ¿puedes, por favor? Gracias. A mimir. Señor, usted necesitará 25.000 estrellas arrojadizas de estas, seguro. Porque creo que necesitan entre 3 y 4 tiros a la cabeza, o incluso alguno más. Pues imagínate con estrellas ninja. ¿Quién se está muriendo por ahí? Me están dando PX. Me están dando PX porque te estoy acuchillando a estrellas ninja. Ah, sí, es por tirarte estrellas ninja. Tengo 74 estrellas, tío. O sea, a ver, ¿cómo te lo explico? Pues eso. Muy bien explicado. Gracias, señor. Ay. No. Otro. Please, no. ¿Cómo que please, no? ¿En serio? ¿Hablas? ¡Ah! ¿Quién coño? Otro idiota. ¿Pero de dónde coño salís? ¿Y por qué? ¿Por qué me he puesto a pegar tiros? Vaya hombre. Vaya hombre, va, ven aquí. Intentaré ser más silenciosa. Cachis. A mimir. ¿Qué coño hace ese tirándose por el suelo?
A ver, yo soy melona y hago cosas que no tienen dos dedos de frente, pero hostia, vosotros lo bordáis, ¿eh? Va a ver quién viene. ¿No venís? ¿Por qué? ¿Porque tengo superioridad por estar encima de un coche? ¿Te puedes morir? Hostia, 4 golpes y no te has muerto. ¿En serio? Ya, vale. Hostia, este se ha quedado en una postura un poco incómoda. Me sabe mal, señor, que esté durmiendo así. Eso explota. Este señor se va a caer aquí. Pa' ti. Aquel se ha ido. Vale, a ver. Abrir cerraduras, fácil. Bueno, ya estamos. Al otro lado. Craig. Tío, se supone que es una cerradura fácil. Vale, vale. Rafa, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cuánto tiempo? Y esas cosas. Vale. Esto. Voy a apagarla. Vamos a apagar las únicas defensas que tiene este pobre hombre para cuidar de su colmena y que le pueda entrar todo Cristo. Venga, ¿por qué no? Y de paso tiramos petardos dentro y que vayan los zombies. No sé qué te ha hecho ese señor, pero tío, qué mala hostia, ¿no? También es verdad que, tío, ya que te pones una defensa, al menos ponte la... ¡Hola! ¿Le importa, por favor, dejarme en paz? Gracias, muy amable. ¿Me he dejado algo por aquí tirado? Sí. Vale. En serio, ¿no deberías saltar con ese traje tan pesado? Yo... ¡Qué coño! Mira que lo estoy oyendo. No te había visto, señora. Me molesta no haberte visto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? Dejadme en paz. Me voy a dar otro generador. A ver, el otro generador está... Perdone, señor, he visto un generador por aquí. Ay. Vamos, Craig, tú puedes. Aquí. Ahí es donde están estos zombies ceporroneándose a merendar. Mírales, qué bonitos. ¿Tengo molotovs? Porque puedo hacer uno, o sea, a ver, no me corto un pelo. No tengo molotovs hechos. ¿Cachis? ¿Cachis? Hay que arreglar eso. ¿Cómo que no tengo molotovs hechos? Vale, vamos a comer esto por los molotovs. Pipo, 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 pam. Que aquellos no me vean ahora cuando me tire aquí, porque la verdad es que no me apetece. Ah, está abierta la puerta, además. Creo que he encontrado a Hanson. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Parece que se ha caído y los mordedores lo han rematado. Pues muy bien. Lleva bastante tiempo muerto. ¡Pobrete! Te diré algo cuando lo sepa. ¡Ay! Tanta gente aquí de repente, ¿no? Vale. Supongo que sería el fiambre que estaba en el suelo, que se estaban merendando, por lo que han dicho. ¿Estás muerto? Ahora igual sí. Vale, ¿quién? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Coño! ¿Quién me ha pegado? No me quiere abrazar. ¡Señor! 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 ¡Cojona! ¿Cómo se pone? ¡Qué duro es ese, ¿no? No, 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 no. No me quiera tanto. No me quiera tanto, señor. Gracias. ¿No te puedes morir? Ah, sí, se ha muerto. Vale, gracias. Hostia. Qué gente. Vale, teníamos una cerrada, una abierta y una cerrada con llave. Wow. Los 3 posibles estados de una puerta.
No, señora. ¿Qué? Señor, señora. Ah, mierda. Vale, ahora hay que subir haciendo el mono y el mico. Ay, qué hipo me ha dado. ¿Eso está echando chispas aún? Ahí hay otro de estos, a ver si es por allí. ¿Por dónde coño se sube? No. No me he fijado, antes que he pasado no me he fijado por dónde estaba la limpieza del puzzle de saltar. ¿Podéis ignorarme un poco? Estoy intentando mirar a ver por dónde tengo que subir. ¿Por aquí? ¿Qué queréis? Pesaos, plomos. Venga, la fiesta del zombie. Que sí, que sí. Ah, que quiero mirar por dónde se sube. ¿Por qué se ha caído ese? Oye, a mí no me venga después. ¿Podéis decirme qué coño estáis haciendo? ¿Tropezándoos con vuestros propios pies? Bueno, el que faltaba para el duro. A mimir. Estoy ocupada aquí con sus colegas. Partiendo cabezas como sandías en verano. Ven. Uf, espero que no vengan todos esos, porque la verdad me daría mucha pereza. ¿Dónde está, señora? Vale. A mimir. Por aquí no se sube. Hola, señor. Hola, otro señor. ¿Qué coño? Este es de los que corren, me cago en la leche. ¡Señor! ¿Se ha muerto? ¿O simplemente se ha tropezado? ¡Hostia! Tengo otro detrás. De los que corren también. ¿Por qué no? ¿Qué coño? Que me atasco con cosas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? Verás. Otro idiota. Es lo malo de hacer ruido. Empiezan a venir idiotas de estos. Anda, va. Ya está bien. ¿Por dónde se sube? A ver, por ese andamio no parece que se pudiese subir. Otra señora que corre. Otros señores que corren. ¿Por qué venís? ¿Y a santo de qué? Este no se ha muerto. Va, ¿puedes volver a subir? Para que yo te pueda pisar la cabeza amablemente. Es cariñoso, ¿vale? Es una forma de demostrarte cariño. Gracias. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo en estos puzzles? No veo nunca por dónde se sube. Vale, a ver, por ahí se baja. Pa, 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 pa. Hay que ir por ahí dentro. Pa, 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 pa. Se baja por acá. Aquí es que no creo que pueda... No suelo llegar a estos sitios. Cuando saltas y esas cosas, ¿no? Espera. ¡Espera! ¡Espera! El agarre del mono, claro, no me acordaba. Hostia, pero no voy a llegar de ahí a ahí. ¿Qué dices? ¿Estás loco? O sea... Ah, bueno, vale. Pues mira, ni tan mal. Resulta ser que sí, se podía ir. Vale, ahí hay una caja. Que habrá que cogerla desde el suelo. Exacto. Desde el suelo era el sitio correcto para cogerla. Señor, por favor, que estoy perdiéndome aquí. Gracias. Farola, que te tengo mucho cariño. Gracias. Salta para allá. Vale, intentaremos, yo qué sé, no tirarnos esta vez. Porque por aquí no se puede ir. Por aquí, obviamente, es para que subas aquí arriba. Vale. Aquí.
aquí te dejas caer y puedes venir a coger esto. Si no era tan difícil, ¿por qué coño te has caído? A ver, que me lo expliquen. Que me expliquen a mí. ¿Por qué carajos te caíste? ¿Qué necesidad había? Inventario lleno. Vale, genial, vamos a reventar cosas. Por ejemplo, esto. Poción de setas de Dalia. Valor cero. Eso se supone que si te lo tomas, los zombies te ignoran. Se supone. Tengo demasiadas cosas. O sea, llevo demasiada mierda en el inventario. Vale, por aquí no se puede ir. Habrá que girar por acá. Y por aquí. Exacto. Te agarras ahí, Craig, con los dientes. Vale. Por aquí no. Otra vez para arriba. Muy bien, Craig, muy bien. Ahora no te caigas, ¿vale? Hazme el favor. Que no sería la primera vez que te toñas alegremente desde una altura preocupante. Aquí una escalera. ¿Qué tienes aquí arriba? ¡La ropa tendida! Y un montón de cubos para recoger agua. Ah, la radio, es verdad. Está el mensaje ahí repitiéndose. Oh, vaya. Aquí, Seref. Parece que nos hemos quedado sin opciones. Hace 2 semanas, Hanson se cayó del andamio justo después de activar el sistema de seguridad. Por suerte, no tardó en morir. Pero ahora todo el edificio está electrificado. Llevamos atrapados aquí arriba desde entonces. Nadie ha respondido a nuestras llamadas de auxilio. Estamos sin suministros. Lo único que nos queda es un poco de cianuro que pertenecía a Hanson. Si conocías a Hanson, no te sorprenderá saber que tenía un alijo de cianuro. En vista de las opciones, hemos tomado esta decisión. Estudiamos la posibilidad de recurrir al canibalismo, pero seríamos como una versión más inteligente de los mordedores. Es mejor así. Además, se podría decir que somos inteligentes después de permitir que Hanson nos dejase aquí encerrados. Seas quien seas, gracias por encontrarnos. Perdona por el estropicio. Seref, Hassan. Jafar, he encontrado al resto del grupo. Están todos muertos. Se han suicidado. ¿Por qué? ¿Qué diablos ha pasado? Hanson activó la red de seguridad, pero se cayó y murió. El resto de la gente estuvo atrapada en el tejado, sin forma de volver a bajar. Acabaron quedándose sin suministros y decidieron poner fin a esto. ¿No podían entrar en el edificio? Por lo visto, Hanson tenía la única llave. Supongo que no se fiaba de nadie. Hanson nunca se fió de nadie. Lástima que ellos sí confiasen en él. Gracias por ir hasta ahí, Crane. Cambio y fuera. A ver cómo os lo explico. Aquí tenéis una cuerda. Ahí tenéis otras 2 cuerdas. Esto es una ventana que, por mucha seguridad que tenga, a base de hostias, al final la descuarrandinjas incluso las puertas. ¿Qué más tenemos por aquí? Así que podáis usar para... Estoy con el grupo de Hanson. Hubo un accidente y necesitamos... Descolgaros y esas cosas, sí, vale, venga. Me preocupa. Apaga. Dios. Tenéis hasta... colchones, quiero decir... Que seguro que había una forma de intentar bajar. ¿Vale? Te ponen hasta el marquito de fotos y todo ahí para que sea un momento en el que decir, oh, pobrecitos. Dios, a ver, que sí, que
nos querían dejar aquí por trama, bla, 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 todo lo que tú quieras. Pero seguro que había manera de bajar. Seguro. Aparte de que hay una tirolina ahí. Muy cogido con pinzas esta parte, me parece a mí. Muy cogida con pinzas. ¡Una cuerda! ¡Vaya! ¿Qué cosas maravillosas se podrían hacer con una cuerda? No lo sé. Vamos a tomarnos el cianuro. Seguro que es más rápido. Inventario lleno. Sí, ya sé que tengo el inventario lleno. Es que me parece darme mierda y es que solo me cabe ya una mierda más de cada vez. Porque llevo más mierda que he fabricado yo y entonces pues es lo que pasa. Vamos a coger estas cosas y así pues las desmontamos y son piezas de gratis. Muy cogida con pinzas esta cuesta. Quiero decir que no... Que si querías cargártelos, yo que sé, haberlos encerrado en algún otro sitio, ¿vale? No precisamente aquí, que puedes... Pues romper esa puerta, si esta no da abajo, esa seguramente sí. Es decir, tú no pones una azotea en un edificio que no tenga acceso. O sea que la puerta para bajar o la escalerita o lo que sea estaría ahí. Aquí que había... Ah, aquí estaba la radio. No te hace falta ser, vamos, ni demasiado fuerte ni demasiado nada para cargarte esas ventanas. O sea, es que seguro que estás... O sea, tú mira cómo está ese marco de ventana. Está reforzadillo, pero es la típica madera chuchurria que das una mala patada y se va a la mierda. Pues eso. Y entre todos los que erais, 1, 2, 3, 6... 8, 10 personas, entre 10 personas, eso lo acabas descuarrandinjando. O sea, a ver, no me. No. No me gusta esta quest, no ha sido demasiado creíble. Pero bueno, coloca el este tal y consigue el sonar, vale. Son las 8, no sé si me dará tiempo a ir hasta aquí. ¿Y estos qué querían, por cierto? Ah, persigue un olvidizo, claro, sí. Hostia, pues es la principal esa quest, no me apetece nada. Vale, vamos al... No, vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí que tenemos la llave para conseguir supuestamente un algo especial. Y aún no lo hemos cogido. ¿Dónde está la tirolina para bajar? ¿Puedes por favor agarrarte la tirolina? No, sí, ya verás. ¡Señor! Gracias. Vale, la hostia contra la pared. ¿Aquí no hay nada? No. Vale, vamos a bajar. Así como hay detalles crueles en el juego que de vez en cuando pues me fijo en ellos y los veo y digo, uff. Uff. Pues precisamente esta cuesta ha sido como... Pues porque por trama queríais que pasara y ya está, ¿no? Señor, deje de perseguirme, le he visto en el minimapa. Estoy diciendo que deje de perseguirme. Hasta el tío, qué fuelle tiene. Que yo me canso de correr, señor. Usted es un zombie, pero yo no. A ver. Señor. Usted no tiene billete, coño. Pero ¿por qué sois tan súper inteligentes, mamones? Hala. La cuenca. Pues el otro día estuvimos en una azotea y ponía... Gente viva adentro. No sé cuántos hombres, no sé cuántas mujeres. Después ponía 4 niños. Tachado, 2 niños. ¿Vale? Es cruel. Pero, a ver. Son cosas que pueden pasar. Después en el cole, obviamente, vimos varios zapatitos perdidos y no sé qué más. Que dices, a ver, si quieres ser así un poquito mamón, cruel y apestósido, pues lo puede ser. Pero no puedes decirme que hay una cuesta ahí, en plan encerrona, porque a ti te apetece. No en ese plan... coño, no es por ahí, es por allá. ¡Me he equivocado de camino!
Porque simplemente por trama, pues oh, vaya, estos señores se tienen que quedar aquí encerrados y punto. No. Había formas de hacer las cosas. O sea, como el señor este que se reventó su propio refugio con el gas, ¿os acordáis? Que dije, esto va a reventar seguro. Es aquí dentro, sí. Y para entrar ahí era por... Hola. Creo que era por atrás. A ver. Creo que era por aquí. No, por aquí no. Por aquí no. ¿Eh? Está cerrado. Vale. ¿Qué decía yo? Digo, si por aquí no era. Hola, señor. Yo como si no estuviese, ¿vale? Era por aquí, estaba la entrada trasera o no sé qué. ¡Ay, coño! ¡Hola! Perdón, señor, perdón, perdón, no le vi, señor. Señor, señor. Vale, señor, gracias. Era aquí. Tenemos una ambulancia aquí. Estás cerrada, porque si estás cerrada tendrás botiquines a lo mejor detrás. Y ya que estamos, los cogemos. Madre mía, la primera. Sí, un botiquín. Y nada más. Guay. Vale, pues esto se supone que es una zona más chunga y difícil que las anteriores. ¿Vale? Zona de cuarentena difícil. Además es el punto cero, si no recuerdo mal, que dijeron. Aquí ha empezado todo. Así que es posible que me muera. ¿Vale? No os preocupéis. Está todo pensado. Elimina todos los infectados. Difícil. Igual... De repente no sé si quiero estar aquí. ¿Puedo irme en cualquier momento? Sí. Paquete recuperado, 0 de 5. Es la primera vez que me meto aquí. Parecía un zombie. No sé si era agachado, si no. Si va a dar igual. ¿Qué es esto? ¡Wow! $26. Ya, si nos morimos ya hemos cogido algo de loot. Ya no pasa nada. ¿Puedes no atascarte? Me da mal rollo la zona, ¿vale? De repente. O sea, así como la ciudad es como... Bueno, vale. Aquí la verdad es que... Da algo más de mal rollete. Tablón del suelo. Tablón con pinchos. Vale, ahí he visto ya zombies. He visto la silueta. Todo el mundo sabe que en estos juegos tú tienes un radar en el culo. Quería pillarlo por la espalda, pero claro, si hay más... Bueno, a ver, estos señores no creo que suban aquí. Vaya, no te llego. Ya te llego. Eso es, eso es. Sube, 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 sube. Sube, sube. Mierda. El arma no es efectiva, vaya. Me la he cargado. ¿Estáis oyendo eso? Qué mal rollo que da. Joder. Te doy, tío. Levanta la cabeza. Gracias. Das una hostia y viene el otro. Shh, no hay nadie. Vamos.
otra vez el otro. Voy a tener que dejar que se vaya, pues no vamos a estar aquí esta mañana. Que sí, señor, que sí, que se vaya a ver mundo por ahí. No sé qué ruta estarán haciendo realmente estos tíos. Pero bueno. ¿Qué quieres? Deja de ladrar así, hombre. Eso queda feo. Un zombie. Con la cara de listo que tienes. ¿Puedes acercarte, tío? No te llego. ¡Que estáis tontísimos! ¡Gracias! ¡Hola, Nume! Bien, bien, matando zombies. Intentándolo. La primera vez que me meto aquí en... Creo que es un hospital. Zona cero de muertos de estos. Y la verdad es que, a ver, el sitio ya... no sé cómo decirlo. Mierda, 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 que viene el otro. ¡Puedes bajarte! No puede bajarse, haciendo el idiota. El sitio ya da como mal rollito. Lo cual, pues ni tan mal. Vale, es más... más claustrofóbico. Lo cual, pues mola. Hay dos más que ya me han visto. El otro ha pasado de largo, por suerte. Ah, no, no me han visto estos dos. A ver, tú, ven aquí. A ver si acabamos pronto. Ah, que no te he dado. Espera, no te lo pierdas. ¿Qué me empujas? ¿Estás tonto? Vale. Por ahí viene uno de esos. Psst. A ver, que estoy mirando en el mapa, que supuestamente no deberían verme los otros. Supongo que para llevarme más recompensa de quest. Ay, qué tonto eres. Que viene el otro. Ah, recompensa. Completa el objetivo de la zona de cuarentena con sigilo, que no te vean los coléricos de patrulla y no uses camuflaje. Vale, pues... pues eso. Es lo que estoy intentando hacer, pero no sé si lo voy a conseguir porque la verdad es que estos tíos están un poquito por el saco. Parece que solo hay dos coléricos, por lo que he visto en el minimapa. Al menos en esta zona. Y es que mapa no hay aquí realmente. Bueno, a ver, si te vas a quedar por ahí, me voy para el otro lado. No sé por qué marca aquí esta zona. Vale, uno de suministros. Ya sabemos por qué marcaba esta zona. Vale, así que los suministros pueden estar dentro de los coches. Vale. A ver. Estoy oyendo algo. Vale, por ahí viene uno. Dos, vale, vienen los dos coléricos por ahí. Vale, genial. Pues damos la vuelta por aquí. ¿Dónde están aquí los dos que estaban? Ah, se han vuelto a su sitio. Hola. La una. Las dos. Te agradecería que te murieses. Sería un detalle por tu puñetera parte. Hostia, con los militares. Ay, estoy cansada ya de pegarte. Mierda, estáis metiendo mucho ruido. Estáis metiendo mucho ruido y van a venir los coléricos y me van a ver. Dios, ¿sabéis guardar silencio? ¿Estáis tontos? A ver, liarme a pegar tiros es una opción, ¿vale? Pero... ¿te has enganchado bien con el Dying Light? Sí. Tiene cosas que no me gustan. Porque tiene cosas que no me gustan. Pero ya que estaba, pues al 20-tantos% estamos ya de la misión principal. Secundarias tenemos, las tenemos hechas todas al día, que no han sido pocas. Así que he dicho, venga va, ya que estamos nos lo vamos a pasar.
que tardaremos un montón. Por lo que estoy viendo, señor. Déjame en paz. Mierda, que vienen nosotros. Que puedes no engancharte en cualquier cosa, Craig, por favor. Pero bueno, por ejemplo, acabamos de hacer una misión ahora lo que pasan estos señores de largo. Que te mandan a ver unos supervivientes y tal, que han dejado una especie de retransmisión en bucle y tal. Y cuando llegas, pues se han suicidado todos porque el edificio estaba vallado, tenía electricidad, se había quedado activada el sistema de seguridad de las vallas electrificadas y no podían salir. Entonces, cuando hemos llegado y tal, pues bueno, están encima de la azotea y se han tomado cianuro y adiós muy buenas. Vale. Pues no me ha gustado nada esa quest, porque... A ver... el edificio en la parte de arriba tiene como dos casetas, una que no tiene acceso al edificio como tal, pero la otra sí. Vale, la otra supuestamente está cerrada con llave y no se puede abrir. Vale, pero tiene un ventanuco típico de estos que hay arriba de ventilación, que es así como estiradito, largadito, de marco de madera. Vale, aunque vaya reforzado, sigue siendo marco de madera. Y eran 10 tíos ahí arriba, 10 personas adultas. Digo yo que a hostias al final lo tiras abajo, como mínimo, pues no. No. Entonces no me ha gustado porque es como por trama tiene que pasar. Y punto. Y ya está. Y no te voy a dar opción de intentar salir de ninguna manera. Entonces no me ha gustado por el simple hecho de que ha sido como una quest forzada. ¿Vale? Es... No ha sido por otra cosa. O sea, la quest como tal de, bueno, pues llegas, tal, les ayudas o no les ayudas, o te los encuentras o no te los encuentras, vale. O que lo hayan pasado mejor o peor, pues guay. Pero que simplemente te digan que, oh, es imposible porque estaba cerrado y tal, y no hay manera de entrar. Que me da igual, estoy dentro de un edificio, ¿qué va a pasar? Hostia, qué gritos de repente. Estoy encerrado en un edificio total. ¿Qué va a pasar? Famosas últimas palabras antes de morir. ¿Vas a venir por aquí? En realidad estos tíos no creo que haga falta matarlos. Simplemente con ir esquivándolos debería ser suficiente. Pero la verdad es que me apetece intentar pillarlo por la espalda. Y cargármelo, porque tenía la habilidad. Esa de vas, le pinchas por la espalda con la F. ¿Puedes saltar, Craig? Por Dios. Bueno, ahora es cuando nos van a matar, ¿vale? ¡Mierda! Y la recompensa se fue a la mierda. ¿Por qué te has tenido que girar justo en el último momento? Ah, cansino. Hay 4 bichos de estos. Vale. Ahora vengo, señores, no os esperéis. No desesperéis, ahora vuelvo. Hay 4, porque se han llenado 2 puntitos en rojo. Así que supongo que habrá 4. Es raro. Vamos a intentar otra vez. No me apagues la linterna, tío. No veo. Vale. Que no te vean los coléricos. La única cláusula que hay es que no te vean los coléricos y no uses camuflaje. O sea, a ver, no es una cláusula demasiado difícil. ¿Por qué vais haciendo los borrachos, tío? En serio. Me toca mucho las narices. ¿Ya os giráis y me veis o cómo va el tema? Me he quedado enganchado, en serio. Señor, deje de pegarme, que me he quedado atascado. Vale, sí, hay otro colérico por ahí que también ha venido. Vale, obviamente a tiros va a ser mucho más rápido. Obviamente también te van a oír antes.
El problema ha sido que me he atascado con el techo. En fin. Esto es cabezonería, ¿vale? O sea... Entra. Vale, vamos a pasar la noche aquí haciendo esto, ¿vale? Así pues que se haga de día y sea más fácil salir después en la calle y esas cosas. ¿Cómo hacemos esto? A ver, a tiros es una opción. No la veo mala, además. Vale, el colérico se ha ido por ahí. Ven aquí. Que esto nunca falla. ¿Qué hace, señora? Vale. Vale, primer suministro. Componentes eléctricos. Esto. Vale. Ahí hay un colérico. Está quieto, además. A enseñar un coche. Mire qué bonito es. ¿Dónde se ha quedado? Venga. ¿Ven? La hostia. Señora. Vale, hay dos coléricos. A ver cómo coño pasamos por ahí. Supongo que metiendo ruido en otro lado para que vayan para allá. ¿A este le podremos pillar por la espalda? ¿No? Si lo quemo, quiero decir, si no me ve y le tiro un cóctel encima, ¿creéis que contará como que me han descubierto? Así como curiosidad. ¿Te puedes ir? Mírale, qué guapo es. O si le tiro una bengala, ¿qué se irá? ¿Contará como que me han descubierto? ¿Os vais a quedar quietos ahora, en serio? ¿Me lo estás diciendo? O sea, ¿no pensáis moveros? Tengo 15 petardos. ¿Puedo tirar un petardo por ahí a ver si...? No, no me cambies el arma cuerpo a cuerpo, por favor. Cámbiame esto. Si yo... Voy a hacer la prueba ya que estamos empezando, pues... Se tiró allí. Vale, se da la vuelta. Todo se da en la vuelta. Mierda. Quería... Señor, déjese de gilipolleces. ¿Estás muerto con tres tiros en la cabeza? Bueno, pues mira, me voy a liar a tiros. Vamos a ver cómo va el panorama del sitio este. ¿Y usted dónde ha salido? ¿Usted no se había muerto? No, 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 no se ha muerto, no se ha muerto. Corre, corre, corre. Vale, pues ya vendré en otro momento porque creo que sé cómo hacerlo. Es más fácil que todo lo que estoy haciendo. Pero... no me apetece ahora mismo, sinceramente. ¿Qué me han dado? ¿Un logro de qué? Me han dado un logro de algo. Vale... Estamos bien, ¿no? Donde nos han aparcado y esas cosas. Vale. Agárrate aquí. Vamos a mirar. Explora la zona de cuarentena. Sí, pero eso es por la... La mierda esta que te dijeron. ¿Sepas qué?
Tienes ahí recompensas chulas, guays, y si tal, pues vas. Tenemos que conseguir a un idiota de estos. Por la noche, además. Que no me apetece nada. Pues no me apetece nada. Y también tenemos que ir a poner la bomba aquí. Vamos a ir a poner la bomba, porque además tenemos un huidizo ahí al lado. Ay. A ver si estos idiotas no me ven. Espero que no. Hola, señora. Entre mirar el minimapa... Hostia, cuántos de ellos, ¿no? Y buscar zonas por las que pasar entre todos estos... Se hace dificilillo. Pero bueno, no es imposible. A ver, Craig, para, cúrate. Este otro señor que me marca aquí, supongo, quiero pensar que está en el otro lado de la valla y no me va a ver. Hostia, que no. Y anda que no corren. Vale, espera. ¡Espere, señor! Que sé que tengo mierdas de estas en el equipo. ¿Dónde están? Las bengalas. Vale. Déjame vivir un poco. Delante hay otro. Tenemos un refugio aquí al lado. O sea que voy a intentar llegar, señora. Que estoy intentando llegar al refugio. ¿Por qué No voy a preguntar. ¡Au! Debería haber intentado llegar al refugio. Porque las bengalas al final se me acabarán. Y si encima me voy tropezando con zombies. ¡Chicos! Ah, que son de los que corren simplemente, los que me están persiguiendo. No son de los otros. Claro, yo tirando bengalas como un imbécil. ¿Qué? Señora. Bueno, será de día. No os preocupéis. Será de día, ya está. Claro, es que marca por la noche, marca ambos de la misma manera. Igual que durante el día te marca también los escupidores y tal de la misma manera, simplemente. Estaba pensando, claro, me está marcando solo los... No, me está marcando todos. ¿Dónde me has tirado? Aquí, vale, perfecto, genial. Me parece bien, estamos cerca. ¿Tú podrías dejar de marcarte esa porque no me apetece ir a por eso? Gracias, quiero hacer esta. Bien. Vale, refugio, aquí. Voy a dejar cosas. Que no tengo casi espacio en el inventario, por cierto. El bate es el que estamos usando. Vale, el cuchillo, guárdalo. La hoz, guárdala. La navaja, guárdala. El pico también. El hacha, reviéntala. El tablón, reviéntalo. Los cuchillos arrojadizos, pues de momento, guárdalos. La dinamita... No me mola llevármela porque la puedo liar muy mucho. Pero la poción de setas de esta señora igual me la tendría que tomar. Y ver qué carajos hace exactamente aparte de provocarme una úlcera de estómago. No voy a ir ahí. Me caí un poco lejos ahora mismo. A ver si tenemos un poquito de suerte. Mierda, ya viene uno de esos por delante. Señor, ¿no tiene otro sitio por el que pasar? Vale. Yo debería cambiarme el arma de las manos y no ir pegando tiros por la vida. Así, como dato. Vale, eso lo haría. ¿Te atascas con una piedra? ¿En serio, Craig? Tus muelas. Como para tener prisa, ¿sabes? Vamos por allí. Craig, tío, sube. Te he visto subir por sitios más difíciles. Pues nada, cáete, no subas. No subas, que no me enteré yo que subes. Vale, para allá.
Vaya hombre, tiene que haber un tío de estos justo aquí. ¿Vas a dar la vuelta por aquí? ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo? Porque me parece una gorrinada por tu parte. Espérate, no te lo pierdas, que camina ahora de espaldas. ¿Vas a venir aquí? ¿En serio? ¿Por qué me queréis tanto, mamones? Bueno, que ahora viene el otro. No me digas que va a venir el otro por la espalda. Tío, no te veo, no sé dónde estás exactamente, pero me da igual. Solo vengo a poner una bomba e irme. Que por cierto no sé dónde coño hay que ponerla. Aquí, coño. Qué susto, señora. Supuestamente hay que ponerla aquí. Pero no sé exactamente dónde. Quita. Coloca la bomba en el túnel por la noche. ¡Hombre, señor! ¿Qué tal? Encantada de conocerle y de haberle visto. Pártese. ¿Dónde va la bomba? Por el otro lado. Ah, vale, espera. ¡Señor! ¡Dios, qué asco! ¡Qué asco! ¿En serio? ¡Quita! Vale, a ver. Es por dentro del túnel, no por fuera del túnel. Vale. Ahora será de día, es un coñazo, entonces. Ah, no, es de noche aún. Vale, bien. A ver. Es por dentro del túnel, entonces hay que dar toda la puñetera vuelta. Ay, qué pocas ganas. Hay que dar toda la vuelta. ¿Por dónde? Por aquí. Es por aquí. Es para allá. Vale. Y será por ahí arriba. ¿Puedo subir? Gracias. ¿Puedo subir más? Gracias. Sí, por ahí delante se podrá uno tirar, supongo. Noche superada, vaya. No te tires, señora. Señora, que me acabo de caer. Ten un respeto. Voy a buscar la zona exactamente donde es. Por saberla. Vamos a subir aquí, ya que estamos. Ay, Dios. Vale, mapa. Vale, estamos ahí. El túnel está ahí dentro. O sea, ahí. ¿Cómo corre? Vale. Entonces, vamos a abrir esto mientras. Señor, no venga a tocar las narices. Que sois muy plastas, coño. Que yo solo quería abrir eso mientras. El túnel es ese. ¿Qué queréis? Plastas, pesados, plomos. Venid al otro coche a jugar. Venga. Hoy no tengo el día. Venid, va, ven. Que tengo, es que tengo que hacer dos quests de noche. Y de noche no me gusta un carajo, la verdad, es que el juego. Es decir, está pensado para que corras y corras y corras y corras y corras y te... Igual que estos idiotas, tampoco me gustan nada. Se ponen a hacer unas... a tu casa. Venga, siguiente. Va. Ah, muy bien, cáete. También hace eso este tío de vez en cuando. Es decir, porque sí, le apetece tirarse de donde está. Y ala. Si no vas a avanzar, deja pasar. Eso es. Este señor. Este amable señor. Que nos trae una bombona de gas. Vale, a ver. Hola.
¿Qué hostias metes, tío? Vale, ya sé por qué te dicen que vengas de noche. Sí, matadme, matadme. Porque se refugian aquí dentro estos idiotas, es verdad que me lo dijeron. Entonces, si se refugian aquí, necesitas venir por la noche porque no están. Va a ser un piñazo de quest. No me gustan nada estas quests. ¿Tienes puntos de habilidad sin gastar? Sí. Ya. ¿Alguna que sea... no tienes que hacer este tipo de quest? ¿Qué es esto? ¡Ah, el gancho! Mira. Vale. Venga, si podremos ir a otros sitios. Puedes ir a recoger tu recompensa de... Vale, ahora iremos a por el gancho. No, ¿qué haces esto? Vamos a coger este mismo que más da. Estas quests no me gustan. O sea, estas quests, estas habilidades no me gustan. Entonces, pues me da igual la que me des. A ver, misiones. En realidad solo tengo la de la bomba, que hay que hacerla por la noche, sí o sí, que es una caca, no me gusta. La del puente sí que podemos hacerla, y este también es de noche y tampoco me gusta. ¡Qué coñazo! ¡Qué coñazo, por Dios! Vamos a hacer la del puente, que es de día. Vamos para allá. No, por ahí no. Por el alambre de espino no. Ya te mataste una vez saltando por donde no debías. Venga, señora, yo la sigo. Au. Au. Au, 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 au. Señora. Señora. Ya me he cansado. Total, por una carrerita mañanera que das, te cansas en nada. ¡Me pica un ojo! Señora, déjeme en paz. Me estoy rascando. Me estoy rascando el ojo y voy a una sola mano, así que por favor, respete un poco. Cuando usted se rasca las úlceras, yo no voy a molestarla. ¡Está sonando una alarma! ¡Qué bien! Venga, trae más zombies, que no somos bastantes. Me canso. Me agoto. Ah, vale. Vamos, hacemos la del puente a ver si es un poco más entretenida. Porque la verdad es que las quests de noches no me apetecen nada. Pero nada. Buenas, Ensis. Buenas. Buen provecho. Igualmente, gracias. Felices fiestas. Felices fiestas. Felices fiestas. En algún sitio será fiesta, seguro. Eso es verdad. ¿Qué quieres? Déjame vivir. ¡Au! Eso, que las quests de noche no me gustan. ¿Vale? No les veo... gracia, por así decirlo. Entonces, pues... pues eso. Vale, ni más ni menos. Acabo de oír algo. Las quests de zombies multitudinarios me parece que son una sobrada, que realmente lo único que te hacen perder es tiempo. Y las quests de porque sí, pues tampoco son de mi agrado. Que no digo que el juego esté mal, ¿vale? Ni mucho menos. Tendríamos que ir por arriba para que sea más rápido y tal, pero... vamos a ir por el agua. Daremos un chapuzón. Más tranquilo. En el agua no hay fauna y flora. Bueno, flora sí, pero fauna no. Vamos a dar una... un chapuzón. Así de relax. En lo que intento centrarme. Porque... la del puente la puedo ignorar y obviar porque es secundaria y bueno, tira que te va, pues...
podemos acabar haciéndolo en algún otro momento. Incluso puedo estar haciéndolo yo 20.000 veces hasta que la consiga. El problema es la otra. La de persigue al idiota este, corre, que no sé qué, que ni sé cuántos, el tío verde con pústulas. Y... pues habrá que hacerla, obviamente. Es principal, sí o sí. ¿Que las haremos? Las haremos. Pero que sepáis que no me gustan. Las cuesta. Consigue el sonar del cuartel general de la campaña situado en el puente. Del parkour me puedo quejar porque soy torpe y me caigo y esas cosas. Vale, y ya está, no hay más misterio. De los bichos, algunos hacen unos movimientos muy raros. A ver cómo lo explico. Aparte de que me pican las orejas, voy a mirar ahora si tiene esto. Sí, pelos de gato. Obviamente, ¿cómo lo voy a tener? Pelos de gato dentro de mis auriculares. El combate con los bichos deja un poquito que desear en algunos aspectos. Hay zombies que es combate por turnos, en plan de te pego, me aparto, te pego, te aparto, me pego, ¿sabes? Y ya está, no tiene más misterio. Ya depende de que tú seas paciente o no a la hora de pegarles. Yo no soy paciente, así que me llevo muchas hostias, pero no es difícil, ¿vale? Si tienes paciencia no es difícil. Pero Zurt, me estás diciendo que te están pegando. Sí, pero porque yo no soy paciente, ¿vale? Yo quiero pegarle y matarlo ya y olvidarme de ellos. Si no, voy a pensar que tengo alergia yo también a algo. Porque llega momentos del día en los que no paro como de... tener sensación de moqueo, pero no moqueo. Después hay otros zombies, como por ejemplo los que corren, que bueno, ya me he quejado un montón de ellos. Que no me gustan porque el sistema de combate que tienen... además de que es muy... ¿cómo decirlo? Estresante. Tienen una forma demasiado peculiar de esquivarte siempre. No sé si me explico. Es igual que los humanos, ¿vale? Los humanos, los del otro bando, los que van de amarillito y... ¿qué vendías tú, por cierto? Los que van de amarillo y... flechas eléctricas. ¿Y negro? No quiero esto. Pues esos señores también es difícil acabar golpeándoles porque ellos te atacan, tú esquivas, vas a pegarles, ellos te esquivan. Justo cuando te están esquivando, que tú aún estás acabando de hacer la puñetera animación de golpe, ellos ya te están pegando. Que al final, pues más o menos puedes conseguir llegar a hacerles algo, pero la verdad es que coges una pistola, les pegas dos tiros y tomar por el culo, acabas a hacer. Pero combate cuerpo a cuerpo es tener ganas de querer sufrirlo. Y los bichos de noche, aparte de que son muy duros, me parece hasta obvio, ¿vale? Y tal, no tengo queja. ¡Me he pasado el puente! ¿Me he pasado el puente? Bueno, sí, es que es la entrada al puente es por allí, ¿vale? ¿Cómo decirlo? Por la noche vale que tenga que ser más peligroso, vale que todo lo que tú quieras. Pero si me vas a marcar en el mapa todos los supuestos zombies peligrosos de la misma manera, pues para eso no me lo marques. Porque durante el día me marcas los corredores con flechas rojas. A los que escupen con flechas rojas. Y no sé si hay algún otro zombie también que te marque en el minimapa. Pero los que escupen, al menos cuando te van a escupir, te marcan por dónde más o menos está el peligro. ¿Quieras que no? Pues bueno. Pero... los otros... ¿por qué no estás corriendo, tío? Estoy apretándote ahí el alto como si no hubiese un mañana y tú me estás disparando. Pero por la noche me marcas tanto a los que corren como a los mastodontes estos de la misma manera, sin ningún tipo de forma de distinguir, quiero decir, en el minimapa, vamos. Señores, no sé por qué se está atascando ahora Craig más de la cuenta.
está tocando un poco las narices. Súbete aquí. Venga, que vengan los corredores a saludar. Y al final, pues... no sé, eso me deja con mal sabor de boca. Es igual que lo de la quest de antes, ¿vale? Que simplemente sea una quest de... oh, mira, pobrecitos, vaya... Espera, ¿qué? ¿Cómo coño quieren que llegue ahí? A ver, si salto de ahí a ahí no llego. Por las barras estas. ¿Me lo estás diciendo en serio? Es que, a ver, de verdad. De verdad, no hay una forma fácil de subir aquí. En realidad sí la hay. Pero no es la que han pensado en el juego. La forma fácil de subir aquí es dejarme matar... y aparezco arriba, ya está. ¿Qué gracia tiene eso? Pregunto. ¿Se han puesto algunos refugios? ¿Qué quiere, señor? Déjenme vivir. Estoy pensando cómo saltar allí, que será por los trastos estos, seguramente en plan tirolina. Porque obviamente de aquí a allí no llego. ¿Te imaginas que puedo ponerme ahora justo aquí, el autobús cae? ¿Vas a caer? ¿Vas a caer? ¿Vas a caer? ¿Vas a caer? No. Pues eso, o sea, el juego sí, vale, la historia bien, me apetece verla y tal. No digo que no. Pero la verdad es que tiene ciertas cosas que a veces pues me dan ganas de llorar. ¿Puedo subir por aquí? Sí, pero no es buena idea. Menos mal que había agua. Vale. Ahí podremos subir por... algún sitio de aquí. Del pilar o algo. Voy a mirar. Hay escaleras dentro de los pilares. Sí, pero a cierta altura. El Dark, ya lo sé. Sí, sí, ese refugio lo cogí. Y estuve mirándolo. A cierta altura ya tienes escaleras y ya es mucho más cómodo de subir y tal. Pero tienes que llegar hasta allí. Entonces, lo que digo... es una zona que sí, que tiene que ser difícil porque por lore y tal, es el puente, que bla bla, jaja, jiji, todo lo que tú quieras. Pero llega un momento en el que se hace pesado. Si cada vez que te mandan aquí tienes que esquivar 100.000 zombies, llegar allí, subir, ponerte a hacer parkour hasta cierta altura para poder ya subir hasta arriba, pues llego a la parte de abajo, me dejo matar y aparezco arriba directamente y ya está. No optimizo recursos... pero sí optimizo el tiempo. No sé si me explico. ¿Ves? Esto, por ejemplo, aquí, vale. Aquí resulta ser que sí que hay escaleritas, vale. Bueno. Pues vale. Por eso le decía que ya que estaba aquí, pues mira, miraríamos por abajo. Pero por arriba, ir por arriba... que supongo que se podría tirar uno en plan tirolina. Supongo que igual tampoco se podría. Y te obligarían a venir hasta aquí. Pero no sé, es que ahí me han mandado creo que una o dos veces... primero el coche con el periodista. Que se te cae el coche al agua. Después, no me acuerdo con qué hora la otra cosa también, que me mandan. Y al final te mandan a coger las puñeteras bombillas que, ojo, no te lo pierdas, solo puedes venir de noche. Que bueno, llegas, activas el refugio, te quedas a dormir allí. Y haces tiempo, ya está. Subes, las coges, vuelves a dormir, haces tiempo para que se haga de día. A ver, coño, ¿qué problema hay con que cojas todas las puñeteras bombillas y te las lleves y ya verás después las que funcionan y las que no? Quiero decir que hay quests que no les veo sentido. Pikachovito, buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Por aquí. Quiero subir, a ver, los... ¿las tuberías estas? Eso es, se puede subir por aquí. Pues eso, es que hay quests que están muy cogidas con pinzas, simplemente. Que no digo ni que sea mejor ni que sea peor. Solo digo que acaba siendo un poco de porque sí y mis cojones al viento. Y pues eso. Esa es la parte que no me gusta. A ver, la última vez que salté así a las bravas casi me caí. Vale, entonces pues vamos a intentar... Ahora te agarras ahí, vamos a mirar un poco cómo va el panorama.
Es que el juego se enfocaron en que se disfrute matar zombies y hacer parkour. Sí, sí, sí. A ver. Sí, ya, de eso ya me he dado cuenta, que es un juego para matar zombies y hacer parkour y poco más. Y aquí porque hay una puerta. Bájate un poco. ¿Puedes bajar el brazo que no veo? Sí, ahí hay una puerta y... Lo que no sé si después esa puerta... ¿Será útil realmente abrirla o no? O si estará cerrada. Puertas rojas suelen estar cerradas. Pero no le veo mucho sentido a algunas cosas, simplemente. No... No digo que la parte de parkour y matar zombies no se disfrute. Faltaría más. Venga, salta ahí. Salta. No, no tanto, no tanto. No tanto. Hermoso. Vale. Porque la parte de hacer parkour y matar zombies, pues sí, está bien. La de matar zombies, bueno, se me hace un poco de pan a veces también, porque me da la sensación de que se han pasado tres pueblos. ¿Aquí me podría agarrar desde aquí abajo? ¿O tengo que agarrarme ahí? Y... Vale, vale, ni tan mal. Hola. Y ahora saldrán 20 zombies de aquí dentro. Como la última vez, me pegaron un susto que te cagas. A ver, hay sustos también con zombies que están bien. Hay zonas que están, que son interesantes y esas cosas. Vale, o sea, ni tan mal. Vale, wow. ¿Quieres que me tire ahí? Con mi super puntería. Bueno, vamos a morirnos. Me voy a matar. Vale. Pues no me mata. Vale, ¿y ahora qué quieres que busque? Un no sé qué. A ver. ¿Podéis ir acercándoos a algún sitio para que yo sea amable con vuestras cabezas? Necesito un coche. ¡Necesitamos un coche! De estatura media. Bueno, aquí todos son ambulancias. Y bidones. Bueno, igual esos bidones... ¿Qué era eso? Zombies normales y corrientes. Hay un coche de policía. Mira, ese coche de policía será útil. Hola, chicos. Vengo a saludaros. A ver, tío. Sí. Primero. No te... ¿Pero por qué te tiras? De verdad, chico. Que a veces... Entonces, pues... Pues eso. Que no digo que esté mal, solo digo que hay partes en las que a mí, pues bueno, no me gustan tanto y no me hacen disfrutar tanto del juego. Señora, si se va a quedar en medio, apártese. Venga. ¿De dónde vienen estos dos? ¿Tenían cita hoy para revisión craneal? Ay, Dios. Vale. Vale. Claro, estás tú que ahora sabes aquí dónde carajos está lo que te han pedido que vengas a buscar. Un poli. No, no es la primera vez que veo un poli, pero no se suelen ver. Ni siquiera cerca de los coches de policía. Cosa que me parece un poco raro. Estos tíos es más fácil verlos. ¿Puedes acercarte un poco más para que yo haga esto con tu cabeza? ¿Vas a ser amable? ¡Otro policía! Gracias, hermoso. Muy bien. ¿En qué se pasaron? En algunas zonas se han pasado, creo, que con la cantidad de zombies que hay, porque lo único que hacen es hacerte perder el tiempo y ralentizarte con lo que vas al final a conseguir. Señor, ¿puede venir? Gracias. En la cantidad de armas que te dan es brutal. Cuidado que no quiero romperle la bombona a este señor. O sea, la cantidad de armamento que te dan es abusivo. Es la fiesta, vamos. No tienes por qué cogerlas, obviamente, pero es la fiesta. Lo de esto que estoy haciendo ahora de la patada, una vez lo desbloqueas, es las risas. Es como tú dame un coche, un punto un poquito más alto y que vayan viniendo. Y al final lo que digo,
se convierte en simplemente hacerte perder un poco de tiempo con la cantidad de zombies que te van tirando. Estás muerto del todo, ¿no? ¡Muérete ya! Estoy dando patadas ahí como una idiota. Cantidad de quests secundarias no sé decirte. Porque yo la verdad es que a mí me gusta hacer todas las secundarias siempre y vale, el juego parece que no va avanzando demasiado, pero bueno, eso es obvio, eso ya es decisión de personal de cada uno de si quieres hacerlas o no quieres hacerlas. Hola, señora. En algunos casos hay zombies que... la hostia... Aparte de que parecen duros de cojones. Ah, espera, que tengo la arma rota. Señora, espérese un momento, ¿vale? Que tengo que reparar mi arma. ¡No, señor! Que estoy reparando mi arma. ¿Qué hace? Déjeme, hombre. Señor. Algunos zombies parece que hayan hecho estudios de artes marciales de la hostia y no hay tu tía de cargárselos. Porque empiezan a esquivar, a esquivar, a esquivar, a esquivar, sobre todo los corredores. Los corredores, ¿vas a explotar? Sí. Y me lo he comido. Y ahora vendrán corredores, que vete a saber tú de dónde aparecen. Hostias. Hola, señores. Hola, estos. ¿Ves? De vosotros estaba hablando yo. Que a veces dais un asquito que es impresionante. Porque estos tíos tienen el mismo combate casi que los humanos. Los del otro bando. Los del bando de... no me acuerdo cómo se llaman. Los que van de amarillo y negro. ¿Vale? El combate en cuanto a esquivarte, golpearte y tal, es el mismo sistema. O sea, si no fuese por la skin ni porque estos tíos gruñen, sería difícil a veces distinguirlos. Y bueno, el combate con estos señores al final se acaba resumiendo a esto. Busca un sitio alto, pégale una patada cuando suban y a tomar por el culo. Te olvidas de ellos. ¿Puedes venir? Gracias. No sé si habrá silenciadores en algún momento. Ahora te leeré, ¿vale? Porque he visto que me has escrito. Ahora te leeré. No sé si habrá silenciadores en algún momento, pero ya me parece delito que el juego empiece con un tío que mandan a una isla donde hay zombies que saben que se alertan con el sonido y te mandan con una puñetera pistola sin silenciador para empezar. Y después todas las armas que he visto que me han dado de fuego van todas sin silenciador. Porque ¿para qué van a darte algo que es tan útil como silenciar un arma para pegar 4 tiros? Hola. Ah, ya estás muerto. Estás muerto del todo. Claro, porque hay zombies que se mueren con una, otros que se mueren con dos, otros que no se mueren ni harto de vino. ¿Qué quieres? No me abraces. Otros que parece que te van a abrazar, que de repente no te abrazan. Y otros que parece que se están muriendo ya y de repente te pegan el abrazo del oso que te cagas. Y... bueno. ¡Ya te mueres! ¡Por favor! ¡Gracias! Que yo solo vengo a por un yo que sé qué sé yo, carajos. ¿Lo de la noche te gusta? No. Lo de la noche no me gusta, se me hace aburrido por los zombies rotísimos. Sí, a ver, entiendo que por la noche es lo que estaba... Antes lo estaba diciendo. Justo antes de que vinieses creo que lo estaba comentando. Tengo ahora la quest de meter una batería de camión que es reconvertida a bomba en un puente y destrózalo y tal, ¿no? Tenéis que ir por la noche. Sí o sí. Porque resulta ser que yo he llegado por la noche a la barricada... ¿Vale? O sea, tú imagínate el puente. El puente. Y tienes la barricada aquí en medio. Bueno, en medio no. De hecho, la tienes aquí. En la parte de fuera de uno de los las salidas del túnel. Vale, pues yo he venido por la parte de fuera. Pues por fuera no puedes poner la bomba. No, porque si tú la pones por fuera, resulta ser que la barricada no se va a romper porque yo qué sé que tiene por la parte de fuera, ¿vale? Por la parte de fuera debe de estar barnizada en yo qué sé. Tienes que ir por la parte de dentro, que tienes que dar una vuelta, que te cagas a la puta montaña, ¿vale? Para entrar. Durante el día no puedes ir porque está plagada de esos zombies. Por la noche como salen es cuando te dicen que puedes ir. ¿Y qué más te da? O sea, vamos a ver, esa cuesta que viene. Te vas a tener que enfrentar igualmente a esos bichos. O durante el día porque entras al túnel, porque
ojo, por fuera no puedes poner la bomba, o por la noche al intentar llegar hasta el túnel porque los bichos salen de ahí, es decir, no están ya dentro del túnel, sino que están por todas partes. Entonces, ¿qué problema tienes con que vaya de día? ¿O qué problema tienes con que lo ponga por fuera? ¿Vale? Entonces, el juego tiene cosas de ese estilo que a mí me chocan y a mí no me gustan, ¿vale? Que sí, que habrá gente que le guste, habrá gente que no le dé importancia y habrá gente que le dé exactamente igual. Pero a mí no me gustan. Y sí, los zombies estos están rotísimos. O sea, ayer tuve que hacer una quest de meterme en unas cuevas que, por suerte, me chivaron ayer que, oye, si tiras bengalas al suelo, estos zombies les molestan. Si usas la linterna ultravioleta, a estos zombies les molesta. Yo te digo, el primer día que me dieron la linterna ultravioleta la usé con un zombie de esos. ¡Me comí una ristra de hostias! Dije, entonces, ¿para qué coño quiero yo la linterna ultravioleta si me se la está pasando por el forro? Si este, es que hasta con las bengalas que supuestamente te dicen que son para contra estos zombies, que sí, que tal cual la tira se están quemando y se van y tal, les da igual, antes de que se acabe el efecto ya te está saltando encima y te está pegando. Y es como, entonces, ¿para qué coño pongo la linterna, ni pongo las bengalas, ni pongo nada? Si, vale, te haces daño, pero te la pasas por el arco del triunfo igualmente. Te obliga a ir a la noche, la pases mal con los zombies rotísimos. Por suerte cambiaron eso en el 2, pero los hardcore se quejaron, quieren que sea como el 1. A ver, que para gustos colores, ¿vale? Para gustos colores, entiendo que habrá gente que le encante. A ver, vámonos a un juego más polémico. Dark Souls. Vale, a la gente hay gente que le gusta el Dark Souls y hay gente que no le gusta el Dark Souls. Hay gente que pide que tenga modo fácil y hay gente que pide que no lo tenga. A ver, el juego está concebido como está concebido, es igual que este. Yo no puedo llegar y decir, no me gusta, cámbialo. No, ¿vale? Yo puedo dar mi opinión y ya está, y los creadores ya verán lo que hacen. Pero sinceramente, hay cosas que no entiendo de este juego. Yo personalmente no lo recomendaría, ¿vale? Lo voy a jugar, lo voy a acabar porque me apetece verlo. Pero es un juego que seguramente, cuando acabe de jugarlo, no lo recomiende. ¿Vale? De momento, hasta día de hoy, no lo recomiendo. Llevo ya unas cuantas horas jugadas. No sé si puedo ver la cantidad de horas, pero llevo unas cuantas horas jugadas, porque estoy en el 22% de historia, pero nos hemos jugado todas las secundarias hasta ahora, ¿vale? Y hemos pateado por ahí. No lo recomiendo. Es decir, si buscas un juego de matar zombies por matar zombies y de saltar por saltar, vale, es tu juego, genial. Pero si buscas un juego que tenga historia interesante, una trama que esté bien, y ya no hablemos de tomar decisiones porque no tiene, pues no lo recomiendo, ¿vale? Yo cuando lo jugué pensaba que además de zombies y parkour, pues tendría pues una historia que esté relativamente bien, que no tenga quests metidas con calzador, que no tenga pifias como la de hoy que acabo de ver, que a mí sinceramente no me ha gustado nada esta quest que habíamos acabado de hacer, y esperaba que tuvieses un mínimo de toma de decisiones, ¿no? Que fueses un pelele que simplemente te estás moviendo por una trama argumental que ya está marcada y escrita a fuego y que no se puede modificar. Que no me importa que el juego sea así, a ver si me explico. Que igual sueno súper tremendista, ¿vale? Sé que hay juegos que simplemente te cuentan la historia, punto, y ya está, la juegas y si te gusta bien, si no te gusta, pues también. ¿Vale? No tengo ningún problema con ese tipo de juegos, ¿vale? Solo que yo, no sé por qué, pensaba que tendría un mínimo de toma de decisiones. Pensaba, ¿vale? Ya vi que no era así y ya está. Pero, no sé. Por cierto, seguro entrarán gente que quiera jugar con vos y te darán armas rotísimas y como que no te lo... No. O sea, sí, han venido. Sí, han venido. Ha venido gente a comentarme que se puede jugar multijugador, que si pueden jugar, que si tal, que si cual. No tengo problema con jugar con gente, en general, ¿vale? No tengo ningún problema. Pero cuando juego un juego por primera vez, me gusta jugarlo sola y sufrirlo sola, ¿vale? Esa es la primera ya, ¿vale? Y la segunda. Esta es más polémica, quizás. Yo estoy retransmitiendo en Twitch. Y lo que salga por pantalla, ¿vale? Repercute en mí y en mi canal. Es decir, si pasa algo que no debe, a quien le cae la bronca es a mí. Entonces, antes que jugar con gente completamente desconocida, que yo de verdad les agradezco un montón que quieran echarme una mano, ¿vale? Voy a jugar, obviamente, con gente que conozca, que sé que no me la va a liar en un directo. ¿Vale? No es por nada. Si estuviésemos de jajas sin cámara, me da igual. Sin cámara, o sea, es decir, sin retransmitir, me da igual. Pero dado que hay un tercero involucrado, que es Twitch, es el señor de Twitch, que, oh, vaya, depende de lo que digas o depende de lo que salga, pues te puede caer una. Pues entonces entended que, primero, os diga que no, porque quiero pasármelo yo sola. Y segundo, porque a lo mejor ni siquiera os conozco más que de justo ahora ya.
¿vale? Si os vais pasando por el canal y os voy conociendo, pues sin ningún problema, ¿vale? O sea, en el momento que sepa que seguro que no me la vais a liar, que bueno, que igualmente alguien se puede colar, pero entendedlo, ¿vale? Pero no va a pasar solo en mi canal, ¿vale? Eso seguramente va a pasar en cualquier canal. O sea, tened en cuenta que eso seguramente, en el momento que vayáis a un canal, con toda vuestra buena intención del mundo, y os digan que no, no os lo toméis a mal, ¿vale? De verdad, que no es por una persona en concreto, es por una situación que se puede generar por una persona desconocida que igual pues no tiene dos dedos de frente. Entonces, pues eso. Sí que han venido gente, incluso algunas personas me han dicho algunos trucos, algunas cosas que yo no sabía. Por ejemplo, ayer me comentaron lo de las bengalas con los idiotas estos, que súper agradecida, ¿vale? Porque no había manera de entrar y yo no tenía ni idea, ¿vale? Entonces, pues esas cosillas. Eso de toma de decisión lo hicieron en el 2. Genial. Te entiendo, es como que los que dicen, ¿puedo hacer una broma? Exacto. Yo digo que no, me cae en el problema, no el que dice lo... Exacto. ¿También streameas? Pues entonces lo entenderás. Sí, es difícil, ¿vale? Yo lo entiendo. Yo soy la primera que me gustaría jugar a veces pues con gente que veo y tal. Pero de normal no digo nada porque sé que es difícil, ¿vale? Y más de a uno le han baneado unos días o le ha caído una bronca o lo que sea, un tirón de orejas. Pues por culpa de un espectador que ha llegado, ya sabéis, ¿os acordáis en los partidos de fútbol cuando de repente salía el espontáneo en bolas? Y era como, tío, ya hemos traído una pelota para jugar. Pues esas cosas pueden pasar. Entonces, al final, los streamers acabamos diciendo que no en general, los dos generales, hay excepciones puntuales y momentáneas, pero básicamente es por eso, ¿vale? Obviamente, según se va conociendo a la gente, según vais viniendo, según hay pues, un poco más de confianza, pues eso ya, ¿vale? Se suaviza, se relaja el asunto y ya se puede jugar a pachas, ya no hay problema. No entiendo, pero explico a la gente... Sí, a ver, pues yo por suerte, la gente que ha venido a mi canal lo ha entendido, por suerte. Sé que en algún momento a lo mejor viene alguien que no lo entiende, pero bueno... ¿Quieres que te diga? Hay 20.000 canales, vete a otro canal que sí, ya está, no pasa nada. O sea, si incluso la gente que juega... Gracias por el follow. Me acaba de saltar y me he dado cuenta. Incluso hay gente que streamea cosas multiplayer masivo, y hostias, a veces se las ven y se las desean para cierto contenido porque ha aparecido otro jugador haciendo el tonto. ¿Vale? Y de verdad que no es algo que vaya... el sonar. Olga, ¡ya me puedo ir! Vale, vamos a abrir esto. ¡Tengo el sonar! Ahora no lo necesitamos. Muy bien. Gracias, señor, por mandarme una quest inútil. ¿De dónde has sacado esa idea? Deja mi radio, Fatin. ¿Puedo darle estos susques a estos dos? Corto. Vale. ¡Ah, coño! Señor, no tengo nada contra usted. Pero eso, y bueno, el juego este me lo recomendaron porque lo regalaron en Epic. ¿Y por qué estoy dándole siempre al tabulador, si no es el tabulador, el botón que quiero apretar? ¿Es la Q? Gracias. Y sí, o sea, a ver, agradezco que me lo hayan recomendado porque la verdad es que el juego en sí no está mal, ¿vale? Lota de botiquines, sí, por favor, gracias. Cable eléctrico. Bueno, ya que estamos aquí vamos a intentar saquear. Pero sí que es verdad que reconozco que esperaba otra cosa. No sé de qué año es este juego ahora mismo. Pero no sé si cuando salió lo habría jugado. En caso de haber estado atenta al juego, vamos. ¡Botequines! Anda, que no uso botequines. A mí me enerva que me digan, deja de jugar a este juego aburrido. Me encanta, ejemplo, Monster Hunter y cosas que hay que aguantar. Ah. Ignorar. Vale, yo te digo, yo por suerte tengo mucha suerte con los espectadores que llegáis hasta aquí. Tengo mucha suerte. Yo no sé si es porque streameo con mis ojeras al viento. Porque tengo unas ojeras que te cagas, ¿vale? O sea, si no os habéis dado cuenta, pues un día os saco una foto de cerca y os asustáis. Si es porque soy una señora ya que le da todo igual. Porque llega un momento en el que te da todo igual en la vida ya, ¿sabes?
Y no voy maquillada ni llevo orejitas de gatito, porque parece que eso es la moda últimamente. Que, oye, no tengo nada en contra de esa moda, ¿vale? Solo me llama la atención y me choca. Por favor, si me ve alguna chica, alguna persona de género femenino, que no se sienta ofendida, ¿vale? No tengo nada en contra, de verdad. Solo de verdad. En serio, lo único es que me choca que todas... La gran mayoría, vamos a generalizar y meter en el saco a todos, que la gran mayoría tiréis a hacer exactamente lo mismo. ¡Coño! Si os gusta, perfecto, pero no lo hagáis porque sea moda y porque, oh, vaya, voy a tener más espectadores, porque eso al final os va a cansar. Si creéis que lo podéis aguantar, pues adelante. ¡No! Van a venir otra vez de los corredores. Andan, iros a la mierda, me voy. Quería saquear, pero me voy. No quiero corredores en mi vida. Me largo. Me voy a tirar al agua. Que seguramente aquí habrá un montón de mierdas y cosas saqueables y patatín, patatán... A la mierda. Pero yo qué sé, igual es que por eso solo me llega gente más civilizada. No lo sé. Vale, es una suposición mía. Como soy... Es que no... No sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo sin que nadie se sienta ofendido, porque no quiero realmente ofender a nadie, ¿vale? O sea, yo entiendo que cada uno es un mundo y cada uno hace con su vida lo que le da la gana y con su canal más aún, ¿vale? Es solo que me choca. Toda esa información visual es como... Todos los canales me parecen clónicos. Es como si estuviese viendo exactamente lo mismo en todos y cada uno de los canales. Y... uff, se me hace pesado. Que seguramente hay mil canales clónicos igual que el mío también, ¿vale? Seguramente, no digo que no. Y sí que es verdad que yo los canales que suelo ver son bastante más... ¿serios? No sé si llamarlo serio, porque realmente de seriedad tienen lo que yo te diga. Pero sí, quizás con un contenido un poco más adulto. Menos jajas jijis por chistes tontos. Y más más jajas jijis, pues por chistes un poco más elaborados, con dos dedos de frente. Pero que, en fin, vuelvo a repetir, que para gustos colores, ¿vale? Pero bueno. A mí me tocó todo. Hasta me he dicho, ¿en serio? Ah, bueno. Ese lugar es el mejor para la luz. Sí, ya me he dado cuenta. Ya me he dado cuenta que es el mejor para la luz, pero... Es lo que te digo, o sea, llega un momento en el que te dan tantas cosas que no te hacen falta. El otro día me comentaron, oye, ¿por qué no compras ese arma que es buena? Y dije, ¿para qué? Sí, es buena, no te digo que no, pero tengo 20.000 armas que no uso, que las tengo guardadas de por si me las voy cargando, pues ir cambiándolas, pero es que me da igual, al final lo que usas es subirte a un punto alto y patada a la cabeza. Tranquilo, tío. Así, en rasgo. ¿Qué quieres, señor? Así a rasgos generales, ¿vale? No siempre, pero muchas veces yo al menos lo hago. Es decir, pues llegas aquí y te subes, patada a la cabeza, lo matas de una hostia y punto. Si no, los atraes a todos a un mismo sitio, les tiras un molotov y punto. ¿Para qué me voy a comprar un arma, yo qué sé, un arma... ponte que a una mano... que sea naranja de la hostia de la muerte mortal, si total después le voy a pegar una patada en la cabeza y lo voy a matar? Pues ese es uno de los problemas que le veo al juego. Que es como... pues vale. Pero bueno. Y nada, lo de los directos, pues mira, si te llega gente que es muy desagradable, los mandas a freír monas y se acabó. Y ya está. Recoge 50 paquetes de requisión. ¿Cómo que reiniciar? Activar recompensa. ¿Esto dónde coño es? Tengo cosas por ahí marcadas que no sé. Este no es. No sé lo que son los paquetes de requisión. Bueno. A ver, misiones. Pues si va gente desagradable al canal, pues... te despides de ellos, van si hace falta y a tomar por saco.
Y ni caso, porque al final es tu rato de estar aquí de ocio y tranquilidad, y el que venga, que si quiere divertirse, que se divierta. Y si no se está divirtiendo, pues que se vaya a otro canal. Ya está, anda que no hay canales por el mundo para ver lo que os dé la gana. No vayáis a dar guerra a los canales que están pasándoselo bien, ¿vale? Eso queda feo. Sois personas de provecho. ¿Jugaste Red Dead 2? Dicen que es tremenda la historia y juego hace poco, pero soy... medio de apago el cerebro y me dejo llevar. Yo también. Yo soy de leer en diagonal, no enterarme de la misa a la mitad. ¿Y dónde estoy intentando llegar? Podríamos ir aquí. Porque aquí hay una zona de huidizo y está al lado de un refugio. Entonces venimos aquí, dormimos. Que sea de noche. Y hacemos esa quest. ¿Puedes? Craig, tío. Tus problemas de psicomotricidad a veces me enervan. No lo he jugado. No lo he jugado. Por favor, quiero subir. Gracias. No lo he jugado. No sé si lo jugaría. Si la historia está bien y tal, pues bueno, puede estar guay. Pero uno, no lo tengo. Y dos, no sé exactamente de qué va. Y bueno, yo tampoco quería jugar un shooter realmente en directo. Sí que he jugado algunos, sí que, bueno, no me desagradan. Anda que no le metí horas al Borderlands, por ejemplo. Del Borderlands también tengo alguna queja que soltar de vez en cuando, ¿eh? No te creas. Que sí que me gustó mucho el juego, pero, hostias, tiene algunas cosas que me parecen... Vamos a dejarlo en... Pero bueno, ya te digo, como este me lo recomendaron en plan de, bueno, como os lo han regalado en Epic y tal, si queréis, pues yo te lo recomiendo que lo juegues y tal. Y dije, vale, pues vamos a jugarlo. Nivel de agilidad. Hostia, tenía que haber ido por el gancho, se me ha olvidado. Ah, da igual, ya iremos. ¿Qué quieres? Huida instantánea. ¿Te permite el instante de la barra? Sí. Ya está, ya me olvido de las mordedores de las narices. Jorge, a mí me gustó. La historia era buena, pero me gustaban más las secundarias. Cazar y explorar, y lo dejé en medias en un momento que me obligaba a seguir la historia por no ver más mapa. Muy bien, Jorge, muy bien. A mí dame secundarias, la principal, ¿pa' qué? Pero el mundo se está yendo a la mierda. Da igual, vamos a cazar osos. Yo soy igual. Yo soy igual. Pero el mundo se está yendo a la mierda, tienes que irte no sé dónde. Que sí, ¿dónde está la caña de pescar? Que me piden 3 pargos, 4 cangrejos... Y tengo que hacer las trampas a mano. Sí, yo hago igual. A veces las secundarias son las más divertidas. Son las que más trasfondo te acaban contando. Las que tienen las historias más curiosas, entretenidas. Señor, debería cerrar esto por las noches porque si no le va a llover en la cabeza. Pero oye, mira, no voy a ser yo la que te diga nada. Vamos a intentar coger a este idiota. Bueno, voy a quitar el puntero porque lo pone ahí. Tiene unos detalles el juego, por ejemplo, fui un caballo por un pueblo y unos tipos hablaban y tal, uno presumía del arma y se le dispara el pie. Vale. Perfecto. Como aquí, ¿no? El tío, los dos idiotas estos que están contándose chistes a cada cual peor. Por cierto, ¿qué tengo que hacer con este? Persigue el huidizo de noche y cógele una muestra de tejido. ¡Persigue! ¡Que persiga yo al huidizo! ¿Qué dices? Mientras el huidizo no nos vea, todo bien, creo. No grites, tonta. Que vas a despertar a alguien. Ven. Vale, ya se ha girado. ¿Hay más zombies por la zona? ¿Estás ahí?
Persíguelo y dice, pero ¿qué persigue? Si lo he matado. Vale, no tenía que matarlo. No tenía que matarlo. Vaya, caches. A ver. Coño. Eres de... No, tío, de los tochos estos, ¿no? A ver. A callarse. A tu casa. Vale, pues no nos ha valido dejarlo cao y noqueado en el suelo, ¿vale? O sea, ¿ves? Por ejemplo, esto. Persíguelo y dice y cógele una muestra de tejido. ¿Para qué lo voy a perseguir si lo he dejado batido en el suelo y tengo un cadáver entero para darte? O sea, ¿para qué coño, hablando en plata, quieres hacerme correr por la ciudad a oscuras persiguiéndome todo el tropel de zombies? A ver, ¿qué necesidad hay de esto? Pero bueno, esas cosas que pasan alrededor del juego, da igual si te enteras de... Sí, esas cosas son super guays. ¿Jugaste el Borderlands? Juegazo. ¿El 2? Sí. Sí, jugué el 1 y me lo pasé. Y jugué el 2 y creo que no me lo pasé. Lootealo a ver si se cumple la misión. Algo me dice que no. Porque este juego a veces es muy exquisito. Señor, ¿qué hace? Déjeme en paz. Que me deje en paz. A ver, ¿dónde estaba? ¿Qué pesados que soy? Estaba aquí el cadáver. De hecho, estaba aquí y no está. Coño, ¿puedes subirte al coche? Madre mía. Señor, ¿tienes rodillas? A veces lo dudo. Ay, Dios. Y ya ni digamos cuando te caes. Creo que el cadáver no está. Creo que ha desaparecido directamente. Ahora miraremos bien. Cargo a estos idiotas. Señora. Joder. El plasta de las 12 en punto. Creo que el cadáver ha desaparecido, porque me parece que estaba ahí delante y ya no está. ¡Que te vayas a casa! Plasta, plomo, pesado, incordio. Puedo llamarte más cosas aún. Estaba ahí el cadáver, no está. Básicamente quieren que corras detrás del zombie y te harán una animación en la que justo está echado a correr y le agarras de un pie y te quedas un dedo, yo qué sé. Es que me lo veo venir. No, no está, o sea, no hay cadáver. Estaba aquí, creo. Comiéndose esto. Mierda, no era ese botón. Señor, ya sé que está ahí, que me va a ver y que me da igual. ¿Qué coño? Estoy recogiendo cosas. ¡Ah! ¡Tejido! ¡Oh! Tenías razón. Pero bueno, sí, han quitado el cadáver. Han quitado el cadáver, pero no han quitado el loot. Lo han dejado en el suelo, por cierto. No van a dejar el cadáver, no sé que lo vea. Pero no es que no es la primera vez que me encuentro cosas de esas en los juegos en general. Que te obligan a hacer exactamente un algo porque quieren ponerte la animación de que, oh, vaya, ha pasado no sé qué. Y eso me parece muy forzado. Pero mira, pues sí, estaba ahí. Venga. Siguiente. Ni tan mal, explorador. ¿Cómo que explorador? ¿Me has dado puntos de habilidad? Ah, vale, perfecto. Vamos a volver. La del puente de noche seguramente no la haga. Porque la verdad es que me repatea mogollón. Tener que ir por el lado correcto de la valla porque desde el otro no se puede explotar. Porque yo qué sé yo. Bueno, y todas las hierbas estas que recoges, que es para fabricar pociones y mierdas y cosas, pues no las estoy ni usando. Aparte, señor. ¿Por dónde coño estoy yendo, por cierto? Por aquí. Justo al medio. Pues eso, que... Bueno. Como juego mata zombies, pues matas zombies. Como juego así más interesante, pues... Se me queda un poquito mal sabor de boca. Y el Borderlands, sí. El Borderlands, mira, me jugué el primero. Me pasé el juego base.
llegas a la cámara. La verdad es que la cámara me pareció bastante chuchurria. Las quests previas habían estado bien, algunas un poco meh, algunas forzadillas, otras divertidas. Pero la parte de la cámara me pareció que le faltaba chicha. Hola, señores. Después... me pasé... No recuerdo cuál era el siguiente DLC. ¿Era el de la isla del Dr. Ned? Que no tenía nada que ver con el Dr. Zed. Esa, bueno, me pareció hasta bien, curiosa, interesante. La parte de recoger 50.000 cerebritos, pues me pareció aburrida. Pero bueno, se iba haciendo sola. La verdad es que esa quest al final se iba haciendo sola porque según matabas bichos, pues te iban dando cerebritos y ya está. Pero hasta que él se cumplió, me pareció un poco cansinismo. Me pareció que era la típica quest, pues para alargar y ya está. No recuerdo ahora mismo los siguientes DLCs porque no sé ni siquiera si me los llegué a pasar todos. Porque me quedé en el de Moxis, en el del Coliseo. Hice no sé cuántas... Por favor. Adiós. Hice no sé cuántas olas de Coliseo y llegó un momento en el que dije... voy a vomitar tanto Coliseo. Y dejé de jugar. Y ya cuando salió el 2, pues... pues sí, jugamos el 2. No lo recuerdo el 2, sinceramente. Sé que lo he jugado, pero no lo recuerdo. Los personajes no me acabaron de gustar. Los personajes jugables. Y... señora, apártese. Señor, apártese. Voy a entrar aquí, vamos a hablar con este idiota. ¡Ay, qué hostia me da! Está empezando a creer en Los Ángeles. ¡Quita! Si hay demonios, tiene que haber... a abrir. Señor, traigo... pasa, pasa. Te podía haber traído un cadáver entero. Excelente, excelente. Justo le estaba hablando al Dr. Camden de ti. Hola, señor Crane. Es un placer tenerle con nosotros. Parece que es usted extraordinario. En lugar de sangre, esta criatura tiene una sustancia muy interesante. Fotosensible. Seguramente letal si se utiliza en un arma. Pero centrémonos. Añado el reactivo que queda y un vial de reserva de anticina. Madre mía, madre mía. Las pruebas demuestran que el tejido presenta un virus recombinado. Candem, ¿sabes lo que eso significa? El experimento de la carne ha funcionado. ¿Recuerdas que inyecté la cepa modificada a las muestras de carne? Ha funcionado. Esto podría explicar las distintas mutaciones. Pero no puedo. Candem podría. Él tiene el equipo. Pero no hay forma de llevarle los datos de la investigación. Podéis hablar por radio. ¿Por qué no compartís información por ahí? Hay demasiados datos, Crane. Tardaríamos años. Moriríamos antes de que terminara. Agua por todas partes. Y ni una gota que beber. ¿Y si le llevo todo esto a usted, Dr. Camden? En persona. Los datos y las muestras de tejido. Crane, el viaje hasta aquí sería increíblemente peligroso. Mientras no tenga que hacerlo de noche, me da igual. Déjame vivir. Muchacho, no sabes cuánto significa eso. Para mí y para todos nosotros. Contactaré contigo cuando todo esté listo. Y ahora vete. Que sí, que sí, que sí. Hay mucho, mucho que hacer. Que sí, que sí, que sí. Vale. ¿Cómo me encantaría que juegues Dark Souls solo para que veas los defectos? Últimamente todos no me ven nada malo. Ejemplo, Elden Ring. Demasiados fans. Omar y yo hemos ido a volar el nido. ¿Cómo? Joder, Rajin. ¡Eso era cosa mía! Otro idiota. O sea... para manipular explosivos que yo. Si no eres más que un turista. Pero escucha. La hemos cagado. Oh, vaya, ¿quién lo iba a decir? La cagamos bien y bonito. ¿Dónde estás? En el paso elevado. Y todo va... boom. Ve a la estación de clasificación y busca un lugar donde esconderte. Voy para allá. Omar, detrás de ti. ¡Detrás de ti! ¿Rahim? ¡Rahim! ¡Oh, mierda! Craig, corredor, barra Brecken. Niñera. Brecken, ¿me recibes? Sí, te recibo. ¿Qué pasa? ¡No te lo vas a creer! Voy en busca de Rahim. ¿Rahim? Está aquí en la torre. No. Omar y él se fueron a volar el nido.
y se han metido en problemas. ¿Cómo? ¡Par de pendejos! ¿De dónde han sacado los explosivos? Pues mira. Esto se lo robé a Raíz. ¡Madre de Dios! Estoy cerca. Lo pondré a salvo, Brecken. Más te vale. Rescátalo, ¿me oyes? Rescátalo para que le parte el hocico. ¿Sabe, Jade? El hocico. No. Pues por lo que más quieras, no le digas nada. Saldrá a buscarlo y no quiero que la maten también. ¡Chingada madre! ¿Qué, o sea, qué haces cuando llegas a este punto en un juego? Quiero decir, lo estás viendo venir. Sabes lo que van a hacer. Sabes que la van a liar. Y no pones remedio. ¿Quieres decirme que el supuesto protagonista, que es un señor supuestamente bastante espabilado de la muerte mortal, por eso te han mandado a ti a la puñetera isla llena de zombies, que tienes dos dedos de frente, más que todos los que están aquí juntos, por eso te han mandado a ti, supuestamente? Vuelvo a repetir. No sabía que iba a pasar esto y no pone los explosivos a salvo. No avisa al jefe de, oye tío, te he traído unos explosivos que están modificando, vamos a hacer esto, ojo con este otro que quiere liar la parda. No, no lo haces, después de haber mandado a la mierda ya a la otra por radio de, tío, no voy a hacer lo que tú me digas porque esta gente está en peligro, que a ver, que lo tenía que haber hecho desde el minuto uno, o no, ¿vale? Si me hubiesen dejado elegir, vale, pues, pero, o sea... ¿Por qué metéis, o sea, a ver, creadores de contenido, de juegos en general, ¿por qué metéis con calzador situaciones absurdas que se podían haber evitado? Que no es difícil evitarlas, ¿vale? ¿Por qué metéis situaciones incómodas que se podían haber salvado de otra manera? O sea, os habéis cargado 10 personas en una azotea de un edificio que supuestamente estaba electrificado por fuera... Porque entre 10 personas no son capaces de tirar una puerta abajo. Una puerta, ojo, que es una maldita puerta que está en una azotea. Que de no... ¿Se me ha ido partida en pausa sola? Mira qué bien. ¿Qué ha aprendido estás ordenador? Gracias. O sea, esas puertas de normal son de puñetero aluminio que a base de hostias las tiras abajo. Y si no, las ventanas no tienen ni siquiera barrotes. ¿Vale? Y al final uno puede entrar y puede abrir a los demás o pueden entrar todos por ahí porque todos estaban así delgaditos y pasan por ese hueco. ¿Vale? O sea, no forcéis situaciones absurdas y tontas que van a dejar mal sabor de boca. Y si vais a hacer un pegatiros, pues haced un pegatiros sin historia ninguna y ya está. O sea, no pasa nada porque hagáis un pegatiros. Pero no hagáis mezclas que no... No, ¿vale? No. Y los fans son otro mundo. Hombre, los fans... Pikachuvitos o no, son otro... En fin. Tú puedes ser fan, pero no puedes ser un fanático. Y los Dark Souls tienen muchos fallos. Están muy bien, pero tienen muchos fallos. A mí me gustan mucho los Dark Souls. Los he jugado. No me los he pasado. No he podido pasármelos porque siempre al final me queda alguna gilipollez por acabar. Y se me come mucho tiempo y no los acabo. Los he jugado muchas veces. Coloca la bomba, no paso de ello. Vamos a buscar a este imbécil aquí. Ah, tenemos quests secundarias aquí. Vamos a por las quests secundarias. Primera idea que estamos al lado. Pero todos los Dark Souls tienen problemas. El 1, el 2 y el 3. Te puede gustar más o menos un Dark Souls, pero todos tienen problemas. Todos están muy bien, todos tienen mucho curro. Todos tienen un bollón. Pero no es un juego que no tenga fallos. De hecho, creo que no hay ningún juego que no tenga fallos. Todos tienen algún fallo. Y no pasa nada porque lo tengan. Y no pasa nada por reconocerlo. Hay juegos que a mí me encantan, pero sé que tienen fallos. Hay juegos que no me gustan nada, pero sé que están muy bien. Y una cosa no reniega de la otra. Es decir, yo puedo saber que un juego está muy bien. Y puedo saber que un juego tiene muchos fallos. O puedo saber que un juego no me gusta una mierda. Pero puedo entender que está súper bien construido. Y ya está. Hay juegos que yo no juego porque a mí no me gusta jugarlos. Pero a lo mejor sí que me gusta verlos. Y coño, a día de hoy, pues por suerte se puede. Es decir, hay un montón de canales que hacen gameplays. Puedes vértelos tranquilamente. Y ya está. Hay otros juegos que, sin embargo, cuando los veo jugar a más gente, digo... ¿Pero por qué estás haciendo esa gilipollez? Y al final, pues en el momento que yo puedo, pues lo juego yo en plan de... ¿Ves cómo no hacía falta hacer esa gilipollez? Y otras veces que simplemente veo juegos que digo... ¿Pero por qué han sacado esto si no está ni acabado? La primera vez que lo oigo. Entiendo que hay juegos en Early Access, ¿vale? No me refiero a juegos que pone que están explícitamente en Early Access. No, me refiero a juegos que pone que están acabados, que te los venden como tal y que no lo están. ¿Vale? A esos me refiero.
Necesito café. Hostia, pues anda que no tenía café yo encima. No sé qué habré hecho con él. Pero bueno. Atención todos, necesitamos café. Como sabéis, tenemos té para parar un tren. Por mí, como si son moscas muertas. El próximo que me diga que el té es un sustitutivo del café, se va a llevar un palo. Pero un palo grande, un palo pequeño, un palo con clavos, un palo con... un palo como. Hay café, pero hace falta encontrarlo. Llevádselo a Toigar y seréis recompensados. El Club de Bebedores de Café Unidos cuenta con vosotros. ¡Claro que sí! Estamos en un apocalipsis zombie, señor. ¿Usted sabe eso lo que significa? Que café de calcetín y de gracias. Gasolina de mechero. Una nota del maestro del gas. Ah, todos necesitáis mi gas para que vuestros fogones funcionen y yo me estoy quedando sin butano. Sin mi gas vais a comer muchas sopas frías y más cosas que no podéis hacer sin calor. Pueden hacer un fuego, ¿sabe, señor? Eso no lo he dicho bien, pero ya sabéis a qué me refiero. Tenemos todos 8 años ahora y estamos en la edad del pavo, empezándola. Si queréis que vuestros fogones calienten, ya podéis darle a Toigar todo el butano que encontréis. Os pagará algo. En fin. Hola. Sé que eres tú, Toigar, creo. ¿No eres tú, Toigar? ¿No eres tú, Toigar? ¿Quién coño es Toigar? ¿Me estás diciendo que no tengo ninguna de las dos cosas? ¿Porque las he vendido todas? Gasolina y mechero. Busca gasolina para mechero. Busca café en bares y bebidas. Yo debería tener. Pero igual lo he vendido, sí. Seguramente. Además acabo de estar en el tendero. Vamos a por gasolina. Porque para qué hacer las principales si tienen secundarias. Hola, señor. Baje eso que se va a hacer daño. En fin. Que me quejo un montón, ¿vale? Los que estéis aquí de nuevas... Los que estéis aquí de nuevo seguramente estaréis flipando un poco con yo y mis quejas. Además hacía bastante que no me quejaba tanto. Creo. Ve a la gasolinera por el tal. No me lo estás marcando la gasolinera, ¿verdad? Me marcas la bomba del túnel. Ir a buscar a este señor. Y la gasolinera que no me acuerdo dónde carajos está. Esto eran las vías del tren. Hostia, tenemos que hacer la quest esta repetitiva que intenté hacer dos veces y morí. ¿Entrar? ¿A dónde? No, no pasa nada. Ya encontraremos la gasolinera de paso en algún sitio. No os preocupéis. No pasa nada. Reflexiones by Zurtz. Bueno, no te preocupes. Yo también me quejo. Pero creo que me gano. Ya lo sabéis, siempre, 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 siempre. No hay semana que no acabe un día quejándome de cosas. Que sí que es verdad que hacía tiempo que no disfrutaba quejándome. Pero bueno. Que se supongo que me hago vieja, pues más gruñona. Cuando uno es más joven le da todo un poco más igual. ¡Mira cuántos! Pitas, 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 pitas. A ver, es para allá. Déjame pasar. No es que tenga especialmente prisa, quite, señor. Pero... no me apetece estar bambando por ahí más de la cuenta. Vamos a... bueno. No debería quedarse al lado del bidón de gasolina, señor. Eso puede explotar. Yo es mi consejo de superviviente. Ah, me he pasado de largo la zona a la que quería ir. Espérate, que es aquí. Es ahí. ¿Qué coño? Ya tenemos a un imbécil de estos aquí arriba. Ah, no, pues no es un corredor. Pensaba que sería eso. Pensaba que eras un corredor. Ay, mierda, la bombona. Ahora sí van a venir corredores. Hola señora, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin ver su skin por aquí? Anda, que no sois todos iguales también. Que entiendo, lo de las skins lo entiendo, ¿vale? Eso no lo critico. Eso entiendo que llega un momento en el que no te queda mucho más remedio que... pues bueno. Pues es lo que hay y punto, ya está.
pero también me hace gracia a veces ver que hay 20.000 zombies exactamente iguales en la misma zona. Busca gasolina por la ciudad, así en general. ¿Y qué se supone que estoy haciendo aquí? Ah, ir a rescatar al idiota este, claro. Es esta. Es esta, está arriba, en el paso elevado. Hostia, ¿por dónde se sube? ¿Qué me marcabas ahí? ¿Hola? ¿Qué marcas aquí? ¡Oh! ¡Un armario vacío! ¡Oh, Dios mío! ¿Quién me lo iba a decir? ¡Era café! ¡Gracias! Es para otra quest. Detergente no querréis, ¿no? Vale. Tengo que subir. ¡Sube! ¡Sube! A ver, coge perspectiva. Es ahí arriba. Es ahí arriba, ¿no? Quiero decir... Sí. ¿Y por dónde quieres que suba alma de cántaro si no es yéndome a tomar por el saco para subir? ¿Por allí? ¿Por allá? ¡Ay! Lo de agarrarte, ¿cómo lo ves? A ver, señora, déjame vivir. Elijo vivir. Vale. Vamos. A ver, por aquí vamos a subir. Hop. Sube, sube. Es que, pero, tío, ¿tú tienes dedos? Quiero decir, ¿tienes dedos de mantequilla o funcionan? Son prensiles. ¿Cómo va el tema? Madre, ¿qué te parió? Después que si me caigo. Pero si es que no te agarras a los sitios. Oh, joder. Bueno, a ver, ¿cómo está el panorama? Esto no pinta bien. Registra los cuerpos. ¿Qué dices? Voy a tocar yo eso. Qué asco, no, por Dios. Este sí lo registro, que lo he matado yo. A ver. Registran los cuerpos, claro. ¿Qué coño? Señora, ¿dónde salen? ¿No ve que estoy ocupada intentando registrar algo que no sé ni que tengo que registrar? No. Aplastas. ¿Qué sois? Venga. Estás muy tonta, ¿eh, señora? A ver, ahí hay un maletero. No, no es un maletero lo que quiero. No me pegue. Esto está feo. Para un zombie hecho y derecho como usted. Vale. Las aventuras gráficas te gustan mucho. Si te digo con qué empecé a jugar yo videojuegos. ¿Ya estás muerto? No. Ay, mira. Vale. Viene otro de los que... ¿Qué hace, señor? Bájese de mi taxi. No es un taxi, es un coche rojo. Ahora es un taxi. Vamos, hermoso. Vale, a ver. Señora, venga aquí, va. Tengo prisa. Tengo prisa que a las dos tengo que ir a hacer la comida. Y todos los días la misma, que al final se me hace tarde. Venga, ala, va. A ver, registra los cadáveres. ¿Qué cadáveres quieres que registre? Si no veo ninguno que esté medianamente entero. Ah, este. ¿Qué tal? Joaquín, ¿dónde coño te metes? Brecken, soy yo. Registra los cuerpos, y solo había uno. Paso elevado, ni rastro de Rahim. Mierda, ¿sabes dónde puede estar? Le dije que se escondiera en la estación de clasificación. Encuéntralo, ¿me oyes? Más le vale ese cabrón seguir con vida. Porque lo tienes que matar tú, ¿verdad? Obviamente. Pues va a haber cola, porque yo también quiero matarlo. Busca a este idiota en no sé dónde. Pues a ver, yo empecé a jugar... Oh, los de ponías, qué risa. Yo empecé a jugar videojuegos hace muchos años, cuando era un moquito de niña, muy pequeña.
y conseguimos tener un ordenador con la excusa de es para hacer los trabajos de clase. Qué bonitos tiempos cuando aún no había ni internet en las casas. Y nos prestaron los amigos de mi hermano el Doom, el Duke Nukem 3D, en Indiana Jones in the Fate of Atlantis. El Loom. Y no me acuerdo cuál más. Y sí, los disfruté todos. Tanto los shooters como las aventuras gráficas. Y después el juego que más disfruté de aventura gráfica después del Indiana Jones, que por cierto me lo pasé de todas las formas posibles habidas y por haber, vino el Day of the Tentacle. Qué gran juegazo. Cómo disfruté ese juego. Las risas que me pegué. Tengo que entrar por arriba, ¿verdad? Y me he tirado yo aquí alegremente. Y después, pues bueno, vinieron algunas aventuras gráficas más que ya no me gustaron tanto. Por ejemplo, las aventuras gráficas antiguas de Sierra no me gustaban nada. Porque como te saltaras un paso ya la cagabas y tenías que volver a empezar la partida. Aventuras gráficas de hoy actuales, pues he jugado los de Ponias. Me quedé en el segundo. El primero me lo pasé, el segundo nos quedamos atascados y entonces no sé qué pasó y no pudimos continuarlo y al final pues ahí se quedó medio olvidado y no lo hemos acabado. ¡Hola! A mí no me grites, hombre. Queda feo. Sí, voy a tener que entrar por arriba. Voy a tener que dar toda la vuelta otra vez. Y no sé decirte ahora si he jugado alguna otra aventura gráfica así a voz de pronto, porque seguramente sí, pero no recuerdo. No recuerdo cuáles, ¿vale? No te los puedo decir. Pero sí, sí, sí me gustan. De hecho, tengo unos juegos pendientes de jugar, a ver si los juego en directo. Que son los Beholder. No el Age of the Beholder antiguo de pelotas, no, no. Beholder, tal cual. Es guay, eso es interesante. Lo estuve jugando hace muchísimos años y empecé a hacer gameplays. Están en YouTube las primeras partidas, las primeras partes. ¿Esto se puede romper? Sí, pero no puedo bajar por aquí. ¿Y por dónde se entra este edificio? Quiero entrar a este edificio y no sé cómo. ¿Qué tiempo es el lío de Beholder? Ya ves, madre mía. Anda, anda que no ha llovido desde entonces, ¿sabes? Pero señora, ¿usted cuántos años tiene? Muchos. A ver. De verdad no puedo entrar por ningún lado. O sea, a ver. Se tiene que entrar por algún sitio. Lo que pasa es que yo no lo veo porque soy lerda. A ver. Por aquí está cerrado. Por arriba está cerrado. Por aquí están todas las ventanas cerradas y abajo creo que también. No se pueden romper. Pero bueno, sí que me gustaría pues eso, pasarme los Beholder. Que el primero... te mandan a un edificio a ser el conserje. Y básicamente tienes que espiar a los vecinos que hay. No sea que alguno esté haciendo algo que al Estado no le guste. Y... coño. A ver. ¡Ah! Hay una puerta aquí. Coño, ya decía. Yo digo, a ver, no puede ser tan difícil. Ah, mantener, perdón. No es como la puerta de antes que tenías que estar dándole toquecitos. Soy idiota. ¿Veis cómo no leo? Le he dicho que se escondiese en la... ¿Qué me dice este señor? Vamos, Rahim, no te mueras. Deja que llegue yo antes a darte por lo menos un capón, así a mano abierta. Yo soy re simple. Yo empecé en la Sega y las arcades, un Street of Rage 3 o arcade de Metal Slug. Oh, el Metal Slug. Yo para entonces ya había jugado con la NES. Vale, yo tenía la NES y tenía el Mario Bros. Y el Super Mario Bros. 3. Y alguno más, obviamente. Alguno más, de hecho, tenía Shadow Warrior.
¿Y cuál más tenía? Tenía otro juego, no me acuerdo cuál era. A ver, que tampoco tenía muchos porque ya sabéis. ¿Estáis tontos? ¿Por qué le sigues berreando, espabilado de la vida? Para que vengan más zombies. ¡Hola, señor! Se ha caído. Venga, que yo le ayudo. Antes de que me quieran ayudar a mí sus compañeros. ¡Qué pesados que sois! No, señor. No, señor. No me va a coger. ¡No me vas a atrapar! ¿Puedes subir? ¿Por qué no subes? Hola. A ver, ¿cómo te lo explico? Explicado. A ver, ¿quién más? Pero bueno, que en ordenador pues ya empecé con esos. Plonk. Nope. Nope. Y el Beholder es muy bueno, es eso, eso. Tienes que ir... pues mirando qué hacen, qué no hacen, asegurarte que no sea ilegal, ver si quieres estar de parte del Estado o... estás de parte de la gente. Y tiene una historia también un poco turbia de fondo y me gustaría jugarlo porque creo que no es muy largo y no me lo pude acabar la otra vez porque dejé de hacer gameplays por pues, motivos que no vienen ahora a cuento. Y me gustaría pasarme porque está el primero, o sea, está el 1, el 2 y el 3. Entonces, ¡Ara! ¡Buenas! No, Rahim, déjale, no va a pasarle nada. Le va a pasar cuando llegue a casa y su hermana le dé dos collejas, ya verás. Mucho juego de no pensar y presionar botones. Bueno, hay juegos y juegos. Acá la NES o la SNES no llegaba oficial, así que mucha copia china del Family System. Ah, sí, ya sé cuáles. Creo que sé cuáles dices. Aquí también llegaron. Y además te venían con cartuchos de no sé cuántos mil juegos ahí, todos metidos en un mismo cartucho. Que algunos funcionaban y otros no. Mi primo creo que la tuvo. Tuvo una de esas. Vamos a reparar el arma. Rahim, prepárate que estoy reparando un arma que noquea. Yo... ahí te lo dejo. ¡Hombre! El tonto de las tres. ¡Qué asco! ¡Qué ascazo, tío! ¿Y por qué me dejas aquí atrás? O sea, vamos a ver. ¿Qué problema tienes en... subir... y darle dos batazos y ya estás? Y total, te va a pegar igual. Vale, ¿ya estás? Genial. Te lo puedes tanquear, si no hay problema. Si te has tanqueado a otros bichos de estos. A ver, espabilado, ven, que te voy a dar dos tortazos. ¿Qué tal? No lo conseguiría, así que armé las bombas. Explotarán en menos de 3 minutos. Oye, estás sangrando. Me he cortado, no es nada. Tío, coloca las bombas. No te muevas, ¿me oyes? Ahora vuelvo. 3 minutos, me ha dicho. Dime que no tengo contador de tiempo. Hay una entrada al sistema de alcance. Tarillado en la terminal, cerca del lado oeste. Por el túnel y llegarás directo al nido. Por allí. Me voy a cagar en tus muelas. Me voy a cagar en tus muelas. Y digo yo, los explosivos si se mojan no les pasa nada. Yo quería ir en línea recta. Bueno, mira, pues si explotamos, explotamos y ya está, no pasa nada. Vale, ya he salido. ¿Ves ese pedazo de alcantarilla a tu derecha? Métete por ahí. Cuando entres al edificio, sube por la rampa hasta el piso de arriba. Tienes que colocar la bomba en uno de los pilares de soporte grandes. ¿He salido por aquí? ¿Me dices por la derecha? La derecha es esto. Hermoso. O sea, solo hay un túnel. Creo que voy a ignorarlo. Lo que me diga. Señora, aparte. Llevo explosivos. Señor con explosivos encima. Por favor, dejen paso. No sé ni siquiera si es por aquí. Mierda, quería agarrarme ahí. Señor, déjeme pasar. ¿Dónde está el agujero? Agárrate, sube, gracias. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No ves que llevo un temporizador con una bomba encima? Vale, corre por aquí.
¿Qué haces, Kim? Mucho zombie. Señora, que hay de los que corren. Dos muelas. No sé por dónde es. No, por aquí. Por aquí. ¿Por aquí? No. No, o sí. Señora. ¿Me importa que pase por aquí atrás? ¡Ah! ¡Qué susto! Por favor, déjame vivir. ¡Cojona! A ver, lo que más me molesta es la que salta. A ver si salta. ¿Vas a saltar? ¡No, no, 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 que hay uno que explota! ¡No, señora! ¡No, señora! ¿Se puede morir? ¡Bien! ¡Señor! Me va a matar y tengo explosivos encima. No es buena idea. Yo le aviso. ¿Esto se puede quitar? No. Vale, ¿por dónde carajos es? Hay que girar. Aquí tampoco se puede ir. ¡Ay! ¡No! Bueno. Vale, si no es por aquí, no es por ahí. ¡Ah, ahí! ¡Ay, mierda! Menos mal que se puede saltar. ¡Hop! Mierda. Alto. Que no sé ni el tiempo que nos queda. ¡11 segundos! Vamos a explotar. Vamos a explotar todos. Es aquí. Es aquí, pero marca abajo. Misión fallida. No, pero no explota ni nada. No vamos a verlo. Vaya mierda. No le pasa porque este 4 generación 5 primero con detonador de fase encima. Cerca del lado oeste. Ve por el túnel y llegarás directo al nido. A ver, vamos a intentar llegar rápido. Pero no sé exactamente dónde quieren que vaya. Sinceramente, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Oh, vamos a curarnos en lo que echamos una carrerita. Subimos aquí. ¿Puedes subir? Gracias, Craig, gracias. Tienes que poner la bomba en una columna. Vale, ya he salido. ¿Ves ese pedazo de alcantarilla a tu derecha? Métete por ahí. No estaba a mi derecha, señor, estaba a mi izquierda. Sube por la rampa hasta el piso de arriba. Tienes que colocar la bomba en uno de los pilares de su borde. Déjame en paz, que tengo que correr. Que te apartes, señora. ¿Puedes agarrarte y subir? Señora, déjeme en paz. Ya bastantes problemas de psicomotricidad tengo. O para que venga a tocarme las narices. Aparte. Vale. Colocarlo en una columna. ¿Aquí? ¿Por ejemplo? No. Quite. Aquí. No, no pegues patadas. Coloca eso. Da igual los zombies. No les hagas caso. La primera está lista. Espera, ¿cómo que la primera? Cállate. ¡Callaros! ¿Qué escaleras de piso de arriba? Aquí. ¿Era por aquí? Sí. Vale, un pilar como el de antes. Vale, 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 vale. 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 A ver, señora, quite. No, agárrate, coño. Vale, ¡ay! Joder, me atasco aquí. Un pilar necesito. Vale. Menos mal que estáis para decírmelo. Si no, habría estado dando vueltas como una gilipollas. Vale, hecho. Pip, pip. ¿Puedes? Gracias. ¿Listo? Bien. Ahora sal como si te siguiera el diablo. ¿Por dónde? ¿Por dónde he venido? Habrá un sitio más rápido. Señora, aparte. Va a explotar, debería irse. Ni siquiera sé si estoy intentando irme por la zona que debería. No, de hecho me he perdido. Me he perdido, señores, ¿me pueden dar indicaciones? Por ahí, por la puerta esa, no, esa puerta no está. ¿Por qué hay un tío aquí? No, no pasa nada, no, moriremos otra vez y ya está. Que me dejen paz. ¿Por dónde se salía? ¿Por aquí? Tómate un botiquín. Ah, sí, la escalera está aquí. La escalera está aquí. Y... la salida... ahí. Señora, aparte. Señora, aparte. Vale. 20 segundos.
Yo de ustedes me alejaría. No sé si voy a llegar al punto donde supuestamente quieren que llegue. Pero yo lo voy a intentar. ¡Rahim! ¡Ha funcionado! ¡Tu plan ha funcionado! ¡Rahim! ¿Me recibes? Ah, mierda. Te han... El automod te ha censurado el corre perra, corre. Ay, el automod de Twitch. Cosas que pasan. Menos mal que me has dicho lo de las columnas, porque sinceramente no sabía dónde coño había que ponerlas. Y estaba en plan, ¿de qué coño me están diciendo? Estás en una vista general de tu ubicación actual. Vale, que salga de aquí. Vamos a salir de aquí. ¿Puedo salir por el mismo sitio? Quiero decir... Podemos nadar hasta... O me moriré ahora asfixiado aquí. Porque no tenía que meterme aquí. Voy a probarlo igualmente, ¿sabes? Porque me apetece, no por nada más. Nunca me he muerto asfixiado, creo. Sería la primera vez. De hecho, igual es la primera vez. Mira la columna donde te marca el punto. Sí. Si ya una vez me lo habéis dicho, ha sido como, ah, pues sí. Pero hasta entonces... Respira, chacho, respira. Ahora saldremos de aquí. No sé por dónde, pero saldremos. No hay voto, ha eliminado el mensaje. Bueno. No le hagas caso, ¿vale? Al Nightbot ahora mismo. Es que... Craig. Corazón, deja de caerte. Es que Twitch tiene una política muy extraña en cuanto a... lo que se puede y lo que no se puede decir. ¿Vale? Y está puesto al mínimo, es decir, yo lo tengo puesto en el mínimo que se puede tener programado y aún así hay veces que... yo qué sé, se fuma cuatro cosas en mal estado y no te deja poner ciertas cosas. ¿Y no se puede ir por ahí o sí? ¿Me dejas pasar? Quiero pasar. ¿Por dónde coño quieren que salga? A ver. Zur, céntrate. Seguro que lo tienes delante de la cara y no lo estás viendo. Ah. Era para el otro lado del agua. Ahora miramos, a ver. Es que me está costando ya pensar, ¿vale? O sea, ya empiezo a estar espesilla. Esta noche he dormido bastante mal. Por aquí no se puede. O sea, definitivamente por aquí no se puede. Por el agua. A ver. O sea, parece que no, es decir, está todo vallado. ¿Me está dando hipo? ¿Por qué? Vale. Sal aquí, que yo respire. Vamos a ver por aquí. Gracias por el follow. Sí, sé que he vuelto. Pero es que allí la rejilla por la que supuestamente iba a ir estaba cerrada. Igual que esta, que también está cerrada aquí. Que aquí hay algo más. Hay nada. Vale. Bueno, iremos tirando sonars de estos a ver si me marca algo de repente. Respira, chacho, respira. Ahora métete para abajo. A ver. Cuando he llegado a la rejilla de donde nos habíamos tirado la primera vez, pues estaba cerrada. Y entonces he pensado, pues no será por aquí, me voy para atrás. Pero... ah, pues no, está cerrada. ¿Por qué coño me he subido yo antes que estaba... ¡Ay, la hostia! Cosas que pasan. Yo y mis melonerías. A ver, vuelve con Rahim a la torre. Tengo que recogerte. Si no te mata tu hermana, te mataré yo, no te preocupes. ¡Rahim! ¡Lo he conseguido! ¡Rahim no está! Tenías que haberlo visto, Rahim. ¡El edificio entero se vino abajo! ¡No! ¡Vaya! ¡Rahim, para! ¡Rahim, soy yo! ¡Soy yo, tío Crane! ¡Dios mío! ¡Rahim, para! A ver, ¿cómo te lo digo? Para ser un militar que te han tirado para acá y esas cosas, no esperarte esto... Es una puta herida de mordisco.
¡Puto niñato de mierda! ¿Qué esperabas? Momento de me cabré. Ahora sí. Dios mío. Crane, ¿me recibes? ¿Qué está pasando? Nada. Brecken. Rahim. Rahim está muerto. No chingues. Vuelve aquí. Y ni una palabra, Jade. No, claro, porque como no va a notar que su hermano no está... No, te jode. Es que... A ver, ¿dónde estaba la puerta pequeña y minúscula por la que he entrado? Que he estado dando vueltas para buscarla antes porque no la encontraba. Por favor, alguien me puede decir dónde está. Pero no tengo ganas de estar dando vueltas por aquí buscando una maldita puerta. Gracias. En fin. Twitch es especialito de lo que es correcto. Sí, no se puede decir ciertas cosas, ¿no? Sí se puede. Cambio todo el Scott y piscinita en traje de baño. Sí, claro, claro. Twitch está muy molesto ahora, con eso. Sí. Vaya. Vaya. Pues, ¿qué quieres que te diga? Si Twitch lo ha estado permitiendo hasta ahora... Pues es lo que hay. O sea, ni más, ni menos. Si tú permites cierto tipo de contenido en tu plataforma y no estás dando toques de atención, pues cada vez va a proliferar más. Es como lo de las apuestas. Empezaron a salir canales con un montón de ruletas y apuestas y cosas similares. Y cuando ya se les ha ido de las manos, es cuando empezaron a intentar poner remedio. Pero cuando ya se les fue de las manos, tío, si no permites ese contenido... O no quieres permitirlo, pues bloquéalo ya desde un primer momento. No des pie a que se siga subiendo. Es igual que los canales, ¿vale? Los canales pequeños, a veces viene gente que streamea aquí. Hay veces que después del stream, por lo que sea, acaban pasándose por Discord o por Twitter y me mandan algún privado. Pues preguntando algo, comentando algo, o lo que sea. Que son cosas que no me molestan, ni mucho menos. De hecho, pues, hasta lo agradezco que fuera del stream de vez en cuando, pues también queráis charlar de lo que sea. Y he conocido gente que lamentablemente ha tenido problemas con sus streams porque en algún momento fueron muy permisivos con sus espectadores, con lo que decían o hacían o tal. Y ha llegado un momento en el que han tenido que bloquear cierto tipo de conductas y esas cosas, y bueno, pues es una faena, porque si tú desde un primer momento no sientas unas bases de, oye, mira, en mi stream no se puede hacer broma sobre esto o no se puede comentar sobre aquello o tal, pues se te puede ir de las manos. Pues imaginaros que si eso pasa en un stream pequeño, pues imaginaos en Twitch, ¿vale? La cantidad de gente que hay, la cantidad de espectadores, la cantidad de streamers. Si desde un principio no cortas ciertas conductas, ciertos contenidos, pues van a acabar proliferando. Y si después no lo quieres, vas a tener un problema. Pero bueno. A Twitch le sirve a los pervertidos. Bueno, la cantidad de escotes que me recomiendas es bastante cansino. La cantidad de escotes que hay por Twitch y acabáis aquí... Que voy en camiseta de... Casi que de andar por casa. ¿Necesitas algo? Madre mía. Oye, dice mucho de vosotros, ¿eh? O de mí. No lo sé. Abrir. Oh, modo peli. Es verdad que se nos ha muerto... A ver, chaval, ¿tú por qué le diste...? ¿Cómo murió? Ah, no, este no. Este es Brecken. Este es el supuesto jefe. Tuve que matarlo. Era demasiado tarde y se transformó. Juro que no tuvo opción. No tuve opción. Crash, amigo mío. Se ha jodido el audio ahí. No sé por qué. El mejor que tenía aquí. Oh, vaya. Pues para ser tu mejor amigo no te dijo lo que iba a hacer. A veces me sacaba de quicio, pero lo quería como si fuera de la familia. Tío, se te está yendo la voz. Otro amigo muerto. Otro hermano muerto. No, confié en él. Lo dejé con esos explosivos. Dios. Vaya, soy un imbécil integral. Como mercenario no valgo pimiento. ¡Oh, vaya! Soy un bocazas con la puerta abierta. ¿Quién lo iba a decir? Por Dios, en serio. ¿Vais a tirar de más típicos tópicos?
Necesita llorar su pérdida. Sí, pero sí, sí. Boom. ¿Y ahora qué? Baja. No podemos dejar que se lo lleven. ¿Que se lleven el qué? ¿Y por qué te tiras por ahí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué dices? ¿El hoyo? ¿Tiempo restante? ¿Protege al doctor? ¿Qué? ¡Oye, no! Precisamente al doctor no, hombre, que me caía bien. ¡Hala, la hostia! ¡Au! Solo son dos rodillas, tranquilo. No pasa nada. Espera, tengo que subir por arriba. A no ser que hayan abierto un boquete por abajo. ¡Corre, Sparky! Vale, ya estamos aquí. ¿Y ahora qué? No dejes que se lo lleven. ¡Coged a ese cabrón! ¡Ah, coño, que sois vosotros! Hola. Hola. No, tío. Vale, a ver. Siguiente, no te veo. ¿Puedes asomar la cabeza? Mierda, estoy sin munición. A ver. Tío, ¿por qué me estás pegando por la espalda? A ver, mira. Que ahora no hay prisa, ya de repente el temporizador se nos ha ido. Hay un zombi por fuera. El zombi por fuera me da igual que no va a entrar. Pip, 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 sí. A ver. Cúrate. Cúrate que en un momento te han puesto a caldo. Porque eres idiota. No, por nada más. Hola, esto soy yo fallando los tiros. Gracias, hombre. Dios, estás a bocajarro. ¿Qué haces? ¡Muérete ya! ¿Qué coño? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Quién? Me he atascado aquí abajo. ¿Puedes, por favor, dejarme en paz que me he atascado? ¿Tú por dónde has entrado? Este es un zombie de mierda. Estás pasando por el fuego y no te quemas. ¿Por qué? El otro también está fallando más que una escopeta de feria. ¡Hola! Tío, yo tengo mala puntería, pero lo tuyo es la hostia. Vas con una metralleta y no atinas uno. Protege al Dr. Zer y su laboratorio, ¿vale? ¿Y qué más quieres que haga? Encuentra al Dr. Zer. Voy a entrar, ¿vale? No me pegue un tiro. Si es posible. ¿Va a entrar el zombie o no? Se van a quedar ahí fuera. No hay nadie dentro. Han cogido a Zer y se han largado. Vaya. Tío, ¿y para qué os tiene vosotros aquí? Mira, ya no, así ya no sufres. Ah, pues al final estás muerto. Iba a pegarte un tiro, pero he dicho, no voy a gastar munición. No ha hecho falta. Mierda. Vaya. Brecken. Han secuestrado a Cere. Su camión está ardiendo. Ni siquiera dropeáis, ¿no? ¿Qué pasa cuando te metes con Tris? No teníais que haber ido al colegio. Que me dejes en paz, tío. ¿Qué coño? Ah, que habéis tirado eso. ¿Qué dices? Seguro que han llevado a Cere. A ver. ¿Puedo subirme aquí arriba? He esquivado al otro y le he pegado a este. Vale, se está quemando. Genial. ¿Tú no estabas abajo? Señora, que me estoy muriendo, coño. ¡Te puedes morir ya! Gracias. Ah, que hay uno de estos también aquí. Claro que sí. No, 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 no. Tengo prisa, me voy al refugio, dejadme vivir. No, porque se ha hecho de noche, van a salir los otros. No tengo ganas de enfrentarme a ellos, son casi las dos. Tengo que pensar qué hago para comer hoy. Y pasando, gracias. Ahí os quedáis. En fin. Tengo puntos sin gastar, me da igual. ¿Tú me vas a dar un escudo? No lo quiero, gracias. En fin. Doctor Zere, ya ves, pobre hombre, él que no hacía nada. Por cierto, ¿nos llegó a dar las cosas para llevárselas al otro? No, nos dijo que cuando estuvieran nos avisaría. Genial. Imagino que sufrió mucho cuando vio las pelis de Resident. La 1 es pasable, las que sigue cae en picada. ¿Yo? No. No, en realidad las pelis de Resident me parecieron flojillas. Tenían un par de momentos que sí, que podías tener ahí como un poco la angustia, la sensación esa de agobio y tal, pero eran muy flojillas, me pareció, vamos. Llevé peor ver el Resident, el juego en Play, que ver las pelis. Me acuerdo cuando salió el Resident Evil 1, vino un colega a casa a pasárselo, que ya se lo había pasado, pero vino a rejugarlo, se trajo la Play y todo. Y estábamos pues en el típico sofá de dos plazas, tres colegas sentados, la Play en el suelo y él jugando.
Y no recuerdo qué susto fue. No fue el primero, ¿vale? El primer supuesto susto de que sale el zombie, este que se gira y tal, que, bueno, esa imagen fue bastante impactante en un principio. La verdad es que dije, pues vale, pues un zombie. ¿Qué quieres? Cállate, estoy hablando. No interrumpas. Pues más adelante en el juego, no sé en qué momento era, hubo un susto, pero además un susto de esos tontos, ¿vale? De un zombie que no te esperabas. Y recuerdo dar el típico sobresalto, tirar las piernas adelante y darle una patada a la play y colgarlo. Por suerte habíamos guardado partido hacía poco, pero vamos. Al 5 creo que terminó con la guerra en Casablanca, zombies por todos lados. Terminé y pensé en la 6 se vería la pelea. Spoiler, la peli inicia con la pelea terminada. ¡Ah, qué guay! Ah, yo creo que solo vi la primera y la segunda de Resident Evil. Ni siquiera he visto la serie esta nueva que había por ahí de Leon y no sé qué. No. Es que me parece que ya es mascar y estirar demasiado el chicle y no va a ningún lado. ¡Oh, la historia 28%! Ah, ha aumentado. ¡Rescata a Cere! No me da la gana. Tengo café. ¿Puedo llevarle el café a Toigar? Tengo bastante café. ¿Va a querer más café? ¿Era este señor? Hola. Café, 3. Le hemos traído creo que uno. Ahora aún le faltan 2. Otra cuesta. Vendas y medicinas. Busca vendas y medicinas y dáselas a Toigar. De eso tengo un montón, seguramente. Gasas, 3. ¿Ya está? Pues necesitaremos más. Los live action son una verga. Prefiero las pelis de CGI. Castlevania de Netflix me encantó. No la he visto. Tengo un montón de pelis y series súper pendientes que no he podido ver porque no saco tiempo. El poco tiempo que saco es por las mañanas y me dedico a hacer directos por estar de cháchara y entretenerme. Estoy perdida ahora mismo, quiero esto, sí. Y pocas pelis puedo ver. Y pocas series puedo ver. Porque tengo la nena pequeña y la nena pequeña hay cosas que no puede ver, obviamente. Entonces, pues tenemos muchas pelis pendientes. No sacamos tiempo. Y si me decís, bueno, pues cuando ella duerma ya. El problema es que ella hay días que se va a dormir a las 12 y a la 1 de la madrugada, ¿vale? Porque tiene el sueño que parece que tenga unas pilas recargables de la hostia. Entonces es muy difícil poder ver cualquier cosa por ahí. Insert Soul. Hell Raid. Yo pensaba que se podría jugar a la maquinita esta. Mira, no se puede jugar. Hicieron la gracia de ponerla, pero ya está. Vale. Entonces, pues eso. Tengo un montón de series y pelis y... Y los juegos que tengo pendientes, pues mira. Pues porque de vez en cuando puedo jugarlos aquí y ya está. Pero si no, tampoco. O sea... Supuestamente está haciendo una peli de Borderlands. Sí, bueno, puede estar bien. Si mantienen el tono de humor y tal que tiene el juego en sí, puede estar bien. ¿Podéis dejar de hablarme por radio? No os estoy haciendo ni caso. Pesaos, cansinos. Ostras, tú. Rescata Cere. Bueno, esto es una principal. No la voy a hacer ahora. De hecho, creo que voy a ir cortando ya el juego. Más que nada porque a las 2 tengo que cerrar sí o sí. Son y 48. Entonces no nos va a dar tiempo de ir. No va a dar tiempo. Podemos ir al refugio más cercano quizás, pero es que tampoco vale la pena porque realmente que iríamos a este o a este, la distancia que acortamos es mínima, así que yo creo que ya lo dejamos por aquí. El lunes más, si no pasa nada, a no ser que el lunes me levante diciendo me apetece jugar a no sé qué otra cosa, que podría pasar, pues volveríamos a darle al Dying Light, así lo seguiremos avanzando. Estamos ya al 28% de la historia, se nos ha muerto, oh, lamentablemente, el tarugo este. Porque ¿quién lo iba a decir? O sea, después de verlo borracho en la azotea y ponerse justo en el borde, ¿quién iba a pensar que era capaz de hacer semejante locura como intentar ir a poner explosivos? Nadie se lo esperaba. Nadie. Algo que no podía saberse. En fin... Yo y mis quejas. Sí, me quejo mucho, lo siento, me quejo. Es de las pocas cosas gratis que quedan a día de hoy. ¿Qué queréis que os diga? Y sinceramente, a ver, no digo que sea perder el tiempo. Jugar a videojuegos que tengan fallos y tal, no digo que sea perder el tiempo. Pero sí que es verdad que hay veces que te da esa sensación de, tíos, me estáis dando un producto que tiene agujeros de guión, no está bien acabado...
tiene algunos fallos. ¿Y qué queréis que os diga? De haberlo sabido, a lo mejor no lo habría jugado. A ver, me refiero a un juego que sea muy, 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 muy cantoso, muy vistoso lo que pueda estar pasando, ¿vale? En plan de, pues tiene un montón de bugs, tiene un montón de fallos, no está acabado, bla, bla, bla. Pues esas cosas se agradece que se digan, ¿vale? Si me pones que es un early access, obviamente me espero que tenga de todo, ¿vale? Agujeros de guión, que tenga bugs, que tenga fallos, que tenga problemas, que se te reinicie la partida, que se te cuaje, que, ¿vale? Porque es un early access. Pero un juego que está ya acabado, espero que no tenga fallos y que no tenga agujeracos de guión así, ¿sabes? De grandes y gordos. Es un macho salvaje iracundo, somos así. Ensis, venga. No, no me voy aún, o sea, me voy a ir, pero en breve, o sea, quiero decir, en unos minutos, pero sí, gracias. Gracias por la compañía, gracias por vuestra compañía, ¿vale? De verdad. Gracias por pasaros por aquí y estar aguantándome a mí aquí en mis divagaciones y mis gilipolleces de... Pues no me gusta. Porque, en fin, yo qué sé, es que dices, voy a coger este juego, voy a jugarlo. Está guay, parece que está interesante, pero de repente es como... Toda la parte interesante que tenías, de repente se te está yendo un poquito al garete. Por ejemplo, eso también me está pasando en el Distrust. El Distrust es un juego antiguo que cuando lo juegas en single player tiene unas mecánicas que después en multiplayer no tienes. Lo cual no mola. ¡Ay! Perdón. Porque cuando juegas en single player, tú si tienes, por ejemplo, el llavero con un personaje... Da igual con qué otro personaje vayas a abrir una puerta que te la abre. No sé si eso lo arreglaron o si se sigue manteniendo. Pero es que en multijugador no. Es decir, en multijugador los objetos que yo tengo la otra persona no los tiene. Que sería lo obvio. Y una cosa que no me gusta tampoco, por ejemplo, es que los objetos que tú tienes en tu inventario si puedes tirarlos al suelo... Pero las herramientas no cuentan como objeto en tu inventario. Cuentan con una pestaña aparte que son herramientas y esas no puedes tirarlas. De manera que no puedes compartirla con otros jugadores. Lo cual pues no me parece... No sé, no me parece lógico. Y aquí en este juego, pues bueno, también hay muchas cosas que no me parecen lógicas. La quest de hoy, pues me vuelvo a remitir a que... Tíos, sois 10 personas adultas contra una puñetera ventana de un trastero en una azotea. No me jodas. ¿Vale? No, esa quest, por ejemplo, no me dice nada, ¿vale? Como, ¿había huelga de guionistas ese día? Quizás. Hollow Knight quizás te guste, sí, me gusta mucho la estética. Hollow Knight me encanta la estética, pero yo soy malísima jugando a esos juegos. Si ya en este, ya veis que a veces también tengo el rato tonto de no atino ni una, pues en Hollow Knight... Lo he jugado, ¿vale? Por Steam me lo prestó, no me acuerdo quién fue. Y me atasqué. ¿Cómo se llama? La señora esta que va con una túnica roja y una especie de florete. Que es, de hecho es uno de los personajes principales. Bueno, principales, secundarios, no sé. Pues ahí me atasqué y se me atragantó y dije ya. Pasado un tiempo intenté jugarlo otra vez, pero no sé dónde acabé y dije, qué pereza. Y no lo he acabado. Sí que vi un gameplay para ver la historia un poco y tal, pero ya sinceramente ni me acuerdo de ella. Pero vamos, hay juegos de ese estilo que por lo que sea se me atascan y no hay manera. Juego de precisión hasta en los altos como Mega Man. Mega Man no he jugado ningún Mega Man. No, estoy pensando y no he jugado ningún Mega Man. Tampoco. Pero todos lo que sean juegos de... Pues eso. Coreografías, básicamente. Porque hay veces que tienes que hacerte una puñetera coreografía para pegarle a los bichos, hacer los saltos, llegar, hacer puzzles y tal. Llega un momento en el que me suelen saturar porque, sinceramente, es que se me dan mal. A mí se me dan mal esos juegos y ya está, y lo admito y no pasa nada. Los juegos que me gustan mucho, que les puedo tirar horas, podría tirarles horas... Son, ¿cómo decirlo? Juegos de survivals, crafteos, juegos que tengan una historia interesante en la que tú puedas intervenir, como, bueno, por un lado Project Zomboid, por ejemplo, que le tengo ganas otra vez de darle alegremente, o el Core Keeper,
¿vale? Que estábamos probándolo ahora también unos días. Porque tienen crafteos. Obviamente no tiene nada que ver el Core Keeper con el Project Zomboid, ¿vale? Pero bueno, son ejemplos. El Don't Starve Together también, que lo volví a probar el otro día porque hacía ya como unos 8 años que no lo jugaba. También me gusta. Después sí que me gustan juegos que tengan una historieta que esté curiosa y que sean en plan puzzle simplemente. The Last Campfire, que lo probamos la demo hace poco, me lo quería comprar, al final no me lo compré, ya se ha pasado la oferta, a ver si en algún otro momento lo pillo. También me gusta porque tienen unos puzzles que parecen curiosones y tienen una historia que parece también bastante curiosa. Los Pillars of Eternity, empecé a jugar el primero y lo disfruté como una enana, pero tienes que tirarle horas y horas y horas y horas. Y a mí, que me gusta verlo todo, pues ahí tenemos... The Forest. Bueno, de la historia ahí no sé en The Forest. The Forest, el primero lo vi. Primero vi el gameplay, yo no tengo el juego. Pero vi el gameplay. Se me quedaba corto. Tanto en survival como en historia. Y el 2, por lo que he visto, tiene bastantes fallos. La gente que lo ha jugado, que se pasó el primero, no parecían demasiado contentos. Les parecía curioso, les parecía bien. Decían que, bueno, era mejorable, que estaba en early aún y tal. Pero... intenté proyecto, pero me aburrió y es como la gente lo disfruta y yo no. Bueno, no pasa nada. A ver, hay juegos y juegos. Hay juegos para todos los públicos, para todas las edades y para todos los gustos. Es acertar con el que a ti te guste y el que a ti te venga bien. Y ya está. Project Zomboid, ten en cuenta, ojo, ¿vale? Igual un día hago una guía porque me apetezca. No hay una forma correcta de jugar a Project Zomboid, ¿vale? Lo digo ya. Lo he dicho varias veces, pero lo vuelvo a decir, lo digo ya, ¿vale? No hay una forma correcta de jugar Project Zomboid. Project Zomboid tiene unas pautas que te marcan los desarrolladores, en plan de está pensado para jugarlo así, pero tened en cuenta que tienes 1000 movidas que puedes modificar. Es decir, como si quieres quitarte todos los zombies y dedicarte simplemente a sobrevivir y explorar, como si quieres decirle que la mordedura de zombies no te infectará nunca, como si quieres ponértelo en a por 4 de zombies y que todos sean corredores, o que siempre sea de noche, o que siempre haga frío, da igual, puedes ponértelo como te dé la gana. Es lo bueno de Project Zomboid, ¿vale? Lo malo de Project Zomboid, que tiene muchas mecánicas, que tiene muchas cosas al principio, quizás demasiadas, de buenas a primeras, para que aprendas, y que no está acabado, ¿vale? Pero olvidaros, del resto, olvidaros. Hay gente para todos los gustos. Es como lo que os decía del Dark Souls, ¿vale? El Dark Souls es un juego pensado para que sea difícil. Ese juego sí que no tiene modificadores de dificultad. No sé, que te bajes un mod, no tiene modificadores de dificultad. ¿Por qué? Porque ese juego sí que está concebido para que sea así y punto. Pero Project Zomboid no. Project Zomboid te lo puedes poner como os dé la gana. Y eso de la partida tiene muchísimas modificaciones. Tiene muchísimas, muchísimas. Días más... más largos que las noches sean más claras, que llueva menos, que el entorno te afecte más, que el entorno te afecte menos, que te puedas poner más puntos de extras para la hora de hacerte el personaje, que puedas ponerle que los zombies nunca te van a infectar, sí que te van a herir, pero nunca te van a infectar, que los zombies no te oigan, que los zombies sí te oigan, que los zombies tengan una memoria de la hostia y te vayan persiguiendo hasta el fin del mundo. Que la comida pues dure un montón en la nevera, que el corte de luz venga antes, que no venga, que... bueno, que no venga creo que no puedes ponerlo, pero vamos, que tengas más luz, que tengas menos. Project Zomboid no hay una forma correcta, ¿vale? Hay una forma recomendada, que es la de los creadores, que te dicen, está concebido para que se juegue así, pero ya después de eso, pues tú te lo puedes poner como quieras, ¿vale? Yo de hecho lo que recomiendo es que empecéis de una forma más fácil, para que aprendáis las mecánicas básicas y que aprendáis a defenderos de los zombies. Que empecéis a defenderos de un zombie. Pues a empujarlo, a ver la cadencia de las armas que tienes. Y cuando ya te defiendas de un zombie, pues intentas enfrentarte a dos. Y cuando te enfrentes a dos, pues ya a tres. Y de repente, pues a una horda. Y cuando eso ya lo lleves bien, pues ya si quieres te aumentas la dificultad. Que después ves que efectivamente el Project Zomboid, una vez les pillado el tempo a esas cosas, se te hace fácil, quítale loot. Le vas quitando luz, cada vez te sale menos luz. Ahora quiero que me salga menos comida, ahora quiero que me salgan menos libros, ahora quiero que me salgan menos armas, ahora quiero que me salga menos no sé qué. Después que te aburres de todo, que ya lo has visto todo, pues te metes mods. Anda, que no hay mods. Pero bueno. Dark Souls es el más permisivo en lo difícil por subida de nivel. Sekiro es habilidad de movilidad. Sí.
Sekiro también lo he probado. No lo tengo, pero lo he probado. También me lo prestaron por Steam. Y me gustó. Pero sí es verdad que tienes que ir con mucho tino. Y el Dark Souls sí que lo tengo. Tengo el 1, el 2 y el 3 lo tiene mi señor. Y los he jugado también. Los hemos jugado a pachas, en plan de juego yo un rato, jugaste un rato. Después lo hemos jugado por separado también, haciéndonos una build, haciéndonos otra. El que menos me gustó, ya sé que lo dice todo el mundo, fue el 2. No recuerdo, sinceramente no recuerdo nada del 2 ni nada del 3. Recuerdo zonas concretas, porque apenas los he jugado. Pero lo que no me gustó fue lo de las zonas. Las típicas zonas que no encajan unas con otras. Sé por qué es el problema. No me tiro de los pelos ni le pongo mayor pega, que simplemente pues no le encuentro sentido a la hora de que no tienen una conexión lógica, pero sé por qué ha sido y entonces pues no le doy mayor importancia. Lo que sí que no me gusta del 2 es que para subirle la dificultad simplemente añadieron más bichos. Que después de haberlos matado una decena de veces desaparecen. Coño, pues si vas a poner esa mecánica no pongas tantos bichos y deja que sigan spawneando, yo qué sé. ¿Vale? No sé, bueno. Eso sí que no sé por qué lo hicieron, pero bueno, tampoco me preocupa demasiado. Del 3 no recuerdo nada. Y del 1 sí, más o menos. Pero tendría que volver a pasármelo para ir recortando zonas en plan de ¡ah, sí! Porque sinceramente es un juego que disfruté mucho, pero es un juego que no retengo. Juego de Bloodborne, ese juego... Sí, la gente dice que es muy bueno. Sí. El ambiente de Lovecraftiano, sí. Sí, a ver, la estética del Bloodborne sí que me gusta mucho. No he visto gameplays, porque cuando a lo mejor algún streamer que suelo ver, o solía ver más bien, se han puesto a jugarlo, pues me quedo un ratillo, pero me voy, porque no me quiero hacer spoilers, porque es un juego que me gustaría probar. Me gustaría encontrármelo de cero y que me dé ahí la hostia, y cagarme en todo y decir, ¿pero por qué no puedo avanzar? Y esas cosas, ¿vale? Igual que me pasó en el Dark Souls 1. Dark Souls 1... Además, me acuerdo que cuando lo trajeron a casa fueron mis cuñados. Trajeron la Xbox, trajeron el Dark Souls. Me dijeron, toma, el mando. Las risas. Las risas porque tal cual creé el personaje, cogí el... ¿cómo se llama este? Que no lleva ni armas. Que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Y me miran y dicen, ¿sabes que ese es el más difícil, no? Si es decir, no llevas ni armas, ni armadura, ni nada. Y yo, ya, ¿y qué? Y bueno, siempre empiezo las partidas así, realmente. Siempre empiezo con el mismo personaje. Después sí que cojo una build o otra, pero casi siempre empiezo con el mismo personaje. Y en el Elden Ring hice igual. Me cogí al señor este, que no tiene tampoco dónde caerse muerto, que empiezas con la porra. Y de hecho lo estuve jugando en directo hace mucho tiempo, muchísimo tiempo lo estuve jugando en directo. Y es un juego que no me ha pasado y me gustaría pasarme, pero es que es muy largo. Bueno, Thor, puedes hacerte la historia principal y ya está. Ya, pero es que a mí no me gusta hacerme la historia principal y ya está. Me gusta verlo. Y entonces, pues, se me hace un poquito de pana, sinceramente. Pero bueno. Yo soy mago y salen los puristas de así no se juegan los Souls. Estoy creo que en horario infantil, ¿vale? Pero ¿sabes dónde me paso yo esa opinión? Creo que no hace falta que la diga, ¿verdad? Cada uno juega los juegos como quiere. Cada uno juega los juegos como se va a divertir con ellos. Y ya está. Ya está, no le deis más vueltas. Aquí sí que me vino... Ostras, ¿cuándo fue? No me acuerdo si fue en el Project Zomboid o en algún otro juego. Que vino alguien y me dijo, ¿sabes que deberías hacer no sé qué? A lo cual dije, ¿debería? ¿Debería? ¿En serio? ¿Debería? Vaya. Pues menos mal que me lo has dicho. Vale, se lo dije así en ese plan porque... ¿Qué queréis que os diga? Nadie debería hacer no sé qué. Es decir, podrías hacer esto, vale, sí. Por poder se puede. Pero nadie debe hacer algo si no quiere hacerlo. ¿Vale? Es decir, si os preguntan, ¿vale? Si la persona que está al otro lado os pregunta, oye, para hacer esto... Entonces sí, le podéis decir, pues para hacer eso, con ese resultado, deberías hacer esto así, así y así. Pero porque sí, ponerle en la cara el manual de instrucciones a vuestro gusto, no, ¿vale? No es de buen grado.
para nadie. Y al streamer que está pues ahí intentando divertirse y divertiros, habitualmente le sienta como una patada en el culo. Yo, por suerte, no tengo gente así. Pero sé que existe esa gente porque los he visto en otros lados y es como... hermoso, para venir a decir eso, casi que quédate en tu casa, tranquilo, apartado del teclado, no uses los dedos para decir nada y ya está. ¿Qué te dije lo del arma? ¿Qué arma? ¿Qué me dijiste del arma? ¿Qué me dijiste del arma? No me acuerdo. No, a ver, no, no, a ver, ¿cómo lo explico? No me importa. A ver, no creo que a nadie se sienta ofendido porque le digáis, oye, que si quieres este resultado, este otro, ¿vale? Hay formas y formas de decir las cosas. Pero sí que hay gente que viene a intentar imponerse. Entraba alguno y te chetaba el juego. No, no pasa nada. Ese comentario no me importa. Es decir, ese comentario no va a influir en mi experiencia de juego. ¿Vale? No tiene importancia ese comentario. Además, es un comentario muy acertado porque... efectivamente ha pasado, ha habido gente que ha venido al stream a ofrecerse jugar conmigo y esas cosas. Ese comentario no tiene importancia. Los comentarios que tienen importancia son los de estás haciéndolo todo mal, tienes que tirar todo ese equipo, rehacerte toda la build y jugar con esto que te voy a decir. ¿Vale? Ese tipo de comentarios sí tienen importancia. Porque, chato, si quieres jugar con esa build, con esos objetos y de esa manera... pues juega tú, ¿vale? Si tú vas a ver a alguien jugar, vas a disfrutar de la forma de juego de esa persona. Y a no ser que esa persona te pida consejos sobre algo en concreto, pues no le intentes imponer, ¿vale? Sí puedes comentarle cosas en plan de, oye, ¿has encontrado ya el martillo pilón? Sí. ¿Y lo has probado? ¿Sabes la habilidad secundaria que tiene? Sí, pero no me gusta. Vale, pues ya está. Vale, o sea, si hay preguntas y formas de comentar las cosas que se puede... o sea, no hay problema. Pero otras que sí hay problema. Y bueno, hay streamers más amables que otros a la hora de decirlo, ¿vale? También os lo digo. Yo intento tirar de humor y sarcasmo, pero porque me sale así, ¿vale? Pero hay gente que se enfada. Y con todo el derecho del mundo. Y a los de yo me sé el juego y soy el mejor y tienes que hacerme caso. Sí, exacto. Esas personas, digo. El hecho que entréis y me deis un consejo. Mira, ayer, por ejemplo, yo os lo digo, ayer me dijeron, ¿por qué no usas las bengalas? Y dije, pues porque las he intentado, no las he usado, la linterna no me ha funcionado y tal. Entonces me dijeron, es que contra estos bichos va muy bien. Entonces los probé. Y funcionaron, ¿vale? Pues sí, no hay ningún problema en que me digáis eso. No hay ningún problema en que digáis, oye, ¿has probado esto? O ¿por qué no usas no sé qué? ¿Vale? Entonces, a lo mejor, yo qué sé, has probado las bengalas y resulta ser que sí que las había probado y no habían funcionado, ¿vale? O no me gustaban, o no llevaba. Pues me dicen, ¿has probado las bengalas? Pues sí, pero no me gustan. Tampoco pasa nada, ¿vale? ¿O por qué no pruebas con las bengalas? Pues porque no me quedan, ¿vale? Poniendo el caso de que sí que las hubiese probado. Pero ya está. Es decir, no vinieron diciéndome... tienes que usar las bengalas, sí o sí. No, ¿vale? Fue una de deberías usarlas, ¿vale? Ahí sí que fue un deberías porque obviamente, pues vale, sí, debería. Es una mecánica del juego, ¿vale? En ese momento me estaban recordando una mecánica del juego, que es usa bengalas para este bicho, que yo pues, no había usado. Pero no vinieron a decirme, en vez de usar una pistola, usa un subfusil, ¿vale? O en vez de comprarte este arco... que por cierto, no he probado, los arcos matan en sigilo, podría ser. En vez de usar este arco, pues mételes con el lanzallamas. O en vez de subirte esta rama de habilidades, súbete esta otra, ¿vale? Entonces, hay cosas que sí que se pueden recordar, hay cosas que sí que se pueden comentar, y hay otras cosas que no. Es decir, todo lo que sea mecánicas básicas del juego, que a esas alturas ya se tenían que haber visto y que por lo que sea la persona que está jugándolo no se acuerda o no las está usando, se las podéis recordar. Pero lo que no podéis decirle es qué ficha de personaje tiene que llevar, ni qué profesión cogerse, ni qué hacer, ¿vale? A no ser que estéis jugando entre todos, ¿vale? En plan de, bueno, ¿ahora por dónde vamos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué subimos? ¿Vale? A no ser que sea una partida de ese estilo, no. ¿Vale? Pues a eso es lo que voy. Creo que el arco sí son sigilosos, pero es sorpresa por el juego. Bueno, lo iremos viendo. Y nada, ahora ya sí que son las dos pasadas.
Yo había cortado menos 10, ¿verdad? Pues ya son ni 10. Llevo 20 minutos aquí rajando. Pues nada, ahora ya sí, me voy a hacer la comida. El lunes, si no pasa nada, os veo. Que además esta semana que viene tengo una reunión de cole y no sé qué día será. Ay, así que habrá un día de la semana por lo menos que no podré estar por aquí. Pero bueno. En fin. Gracias por pasaros, gracias por los follows, gracias por estar, por darme coba, por charlar conmigo, por entenderme y escucharme mientras me quejo de cosas. Pasaros si queréis por Discord, que está muertísimo, ¿vale? Pero yo qué sé, si queréis preguntar algo o aconsejarme algo o decirle algo, pues pasaros por Discord si queréis. Por Twitter también, tengo Twitter. En Twitter digo más gilipolleces más a menudo. La mayoría de veces no tiene nada que ver con videojuegos, ¿vale? Pero si queréis, si os apetece. Y poco más, poco más. Muchas gracias por todo. Buen fin de semana y buen provecho si vais a comer. ¡Chao!